Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición de su programa Radiación Informativa. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de los Vientos, Chicago, Illinois, para todo el mundo. Les saluda su amigo Jesse Hernández. Y pues en esta noche me acompañan mis dos buenos amigos y colegas, Manu Sotelo y Manny Cacique. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Y gracias por la invitación nuevamente. Gracias por sintonizarnos, claro. Y feliz de estar aquí con ustedes, muy feliz. Así es, gracias por estar ustedes aquí con nosotros, compartiendo toda la información que tenemos para todos ustedes. Quiero mandar un saludito muy especial a todos nuestros amigos que ya están conectados por medio de la página de aranavatv.com, así como también a nuestros amigos de Aranava Entertainment en Facebook. Un saludo muy especial para Alex Pérez, así como para Lalo Gómez, Bel Soberanis y Vicenta Santana, que nos mandó un saludito aquí que dice: Hola. Saludos, amigos, muchas bendiciones. Un saludito también para Edgar Sánchez, Lidia Salinas, Juanita Aranda y también para un saludito para Carlos León, Alex Pérez, Alex Badú, que nos dice hello, it's me. Vicente Santana, es un abrazo para ti y tus acompañantes. Así es, Alex Pérez, ánimo, dice, ánimo, ánimo. Y también buenas noches, Lidia Salinas nos dice hola, saludito, nos dice Alex Badú. Bueno, chicos, hello, pues ya, it's me. Sí, ¿no? ¿Tienen algún saludito que con el que quieran comenzar ustedes? Manu, por favor. Ok, bueno, yo un saludo para Bel Soberanis de, hasta Acapulco. ¿Hasta Acapulco? Ándale, ¿está ya nos está viendo? Sí, ya nos está viendo hasta Acapulco. Esta es la segunda ocasión en la que está Manu y Manny, que me van a volver loco en esta noche por los nombres.
Manu y Manny, pues es la segunda vez que vienen. Y yo quiero preguntarles que, cuál fue su experiencia de estar aquí en el programa por primera vez. Vamos contigo, Manny. Bueno, yo encantado, mira, ya estoy de regreso. Un saludo para todos los radioescuchas y Jesse, de antemano, mil gracias por la invitación, por este espacio y por invitarnos nuevamente, ¿no? Mi experiencia fue muy rica, ya tenía mucho que no hacer radio. Ajá. En mis tiempos, el radio no había una pantalla enfrente de ti. Sí. So, ahora es totalmente distinto, lo cual lo extrañaba. Así que mil gracias por tenerme de regreso. Gracias a todos los radioescuchas. Qué bueno que nos están acompañando, sintonizando. Somos Radio Informativa de 8 a 10 de la noche. Así es. ¿Y qué tal tú, Manu? Pues ya fuera nervios. Sí. La primera vez. Ya. Espero que sí, ya. Bueno, vamos empezando ahorita. Pero ya estoy más calmado, más tranquilo y vamos con todo ahora. Pero cuéntame, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijeron tu familia? ¿Te vistes bien? ¿Te faltó esto? A ver, cuéntame un poquito más. Sí, me dijeron, no, te veías muy nervioso, pero pues yo creo que fue al principio. Ya después te fuiste soltando, me dijeron que le echara muchas ganas, que muy bien. Tú muy bien. Y dice mi mamá que fuera los nervios. Que fuera los nervios, ¿no? Pues hoy es martes 31 de julio y pues estamos muy contentos de que estén con nosotros. Y pues como cada semana tenemos aquí, vamos a hablar de los temas para esta noche. Vamos a estar hablando sobre los eventos sobresalientes de esta semana, que hay unos eventos muy importantes que están sucediendo precisamente en este momento. Así que vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Y más aparte estaremos hablando y comentando sobre una niña muy famosa, la cual se ha hecho viral en las redes sociales por llevar el mensaje de su madre. Hablaremos sobre ella, ¿verdad? Sí, ¿no? También daremos unos consejos para dormir bien, esos que nos pueden dormir. Sí. O no consiguen bien el sueño. ¿Qué tal duermen ustedes? Yo no muy bien. ¿No? Yo tampoco no muy bien. ¿No? ¿Por qué? Duermo de más. Tú duermes de más. Yo duermo de menos. Sí, no, pues yo duermo de más, pero siento como si durmiese de menos. Mi sueño está bien, bien alterado, muy alterado. Espero que este programa me sirva de algo. Sí, vas a aprender algo, vas a ver. Te lo y más aparte, perdón, estaremos comentando sobre la gran Frida Kahlo y sobre su poema titulado Que las mujeres más se comparten entre sí. Ay, qué bien, está muy bueno el poema, ¿eh? Lo voy a declamar yo, ¿eh? Así que... Por favor, quiero que digas con mucha verdad, con mucha intención. Lo voy a poner así. Sentimiento, mucho, Jesse, mucho, por favor. Mucho feeling. Mucho, queda el americano. Mucho todo. Y también creo que es un tema un poco controversial. Errores más comunes que cometen las parejas. Errores en las parejas. ¿Qué tal? Solterito. Sí, soltero, pero en algún momento has tenido una relación. ¿Has cometido algún error que te recuerdes en este momento? En su momento no lo ves como errores, pero ya con el tiempo, el aprendizaje, sí. Uh-huh. Errores grandísimos, los cuales estaremos comentando esta noche. Así que no se vayan. Sí, pues Manu está muy jovencito. Yo pienso que a lo mejor todavía no tiene ni novia. ¿Pero has tenido algún problema? ¿Así has cometido algún error? ¿Error? ¿Con tu noviecita? Errores, más bien. Errores. Horrores. Horrores. Horrores o fantasía. No, horrores. No. No, yo creo que ahí vamos, aprendiendo. Todavía. Él va aprendiendo. Él va aprendiendo de todo ahorita. A mis 20 años, yo creo que estoy aprendiendo todavía. ¡20 años! No, 20. No. La verdad. Vamos en proceso de. Sí, ¿no? Está aprendiendo. Bueno, un saludito también para Marco, que dice saludos a todos. Para Andy, Andrea, Ventura, así como para saluditos. Bel Soberanes, que nos dice saludos. Juanita Aranda dice, hola Jessy, qué gusto de verte, sabes, yo te sigo en todo lo que haces. Ay, muchas gracias. Un besote. ¿En todo lo que haces? Sí. ¿Todo? Pues bueno, sí. Eso es bueno, es bueno. Pues lo pueden seguir en Facebook, en Instagram, en Snapchat, todos esos lados. Eres todo un milenio. Sí, ahí andamos. También un saludo para Joe Ramírez, que dice... Hola, Joe. Se soltó el cabello. No ¿quién? Sé, ¿quién sabe? Bueno. Para Araceli Ortiz, saludos. Ay, saludos, ay, Manu. Ya luego Manu, las fans. ¿Qué hubo, el no? Club de fans. Un saludo para el chef Leonardo Cruzado, también para Irma Cruz. Leonardo, perdón, quien estuvo aquí la semana pasada. Sí, el chef peruano. Qué rica comida, mil gracias, chef. Estuvo todo bien delicioso. Sí, y fíjate que fue todo un éxito el picnic el de Perú. De peruano que estuvo, fue este fin de semana precisamente. Correcto. Pasado, el 28, el sábado. Hubo bastante gente, yo estaba viendo los videos por medio de Facebook y estuvo buenísimo ahí el picnic peruano que tuvieron en honor a su independencia. Mm. También un saludito para Irma Cruz que dice saludos, buen programa, gracias. Gracias, Irmita.
Sí, aquí nos dice, ándale, sí, Bel, dinos, el único error de Manu es no estar conmigo. ¡Ay, Manu, qué bueno! No, 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 míralo, no, 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 el deseado. Híjole, chico malo, ¿no? ¿Quién como tú, sí, Manu? ¿Quién es ella? Una compañera de la prepa. ¿Sí? Ah, ¿de la prepa? Sí, de la prepa. Híjoles. A ver, Bel, dinos más, porque aquí el Manu no, están no, mis no nos dice nada. No los veo. No, reportes de chavos. Sí, sí. Chavas. Sí, ahora nadie te está viendo a ti. ¿Qué está pasó? Bien, está bien. Dile a tu mamá que ya prende la radio. Mi mamá sí me está mirando. Saludos, mam. Bueno, vamos rápidamente con la información que tenemos para esta noche. La hora local aquí en Chicago son las 8 de la noche con 11 minutos. La temperatura máxima el día de hoy estuvo en los 75 grados con una mínima en los 66. Para mañana, miércoles, la máxima va a estar en los 84 grados con una mínima en los 69. Hay un 25% de posibilidad de lluvia. Para el jueves, 83 grados la máxima, con una mínima en los 67 grados. Va a estar parcialmente nubladón, con posibilidad de lluvia, 55% de posibilidad de lluvia para el jueves. El viernes sube la temperatura, bueno, un poquitito nada más, no, casi nada, ¿verdad? Baja más bien, 81 grados la máxima, 68 la mínima. Parcialmente soleado, para el sabadito 90 grados, ahí sí sube la temperatura, 90 grados la máxima, 73 la mínima, para todos aquellos que se quieran ir al lago a echarse un chapuzón ahí, y cerramos la semana el domingo con 90 grados y 76 grados la mínima, riquísimo el clima aquí en la Ciudad de los Vientos, Chicago. ¿Qué les parece, chicos? Qué mejor que recibir, perdón, agosto con un clima sensacional. Yo amo agosto, ya que agosto es mi cumpleaños. ¡Ah! Sí, ¿sí? ¿Qué día? Agosto 25. ¿25? 25 de agosto, porque adoro. ¿Cuánto cumples? ¿25? 25. Así que, qué rico agosto, bienvenido. Y adiós, Julio. Adiós. Va a ser un fin de semana muy caliente, ¿no? Sí, ¿por qué? Pues, ¿qué vas a hacer? No, 90 grados. Pues yo dije, ay, ¿qué va a ser? Pues hay que aprovecharlo, hay que aprovechar algunos planes para este fin de semana. Trabajar. Sí, es bien trabajador el Manu. ¿Y algunos planes para este fin de semana? Sí, fíjate, voy a ir a ver una obra de teatro, precisamente Fame, del musical. Okay. Voy a hacer eso. Y muy buena, te la recomiendo. No sé, tal vez me voy a ir con las canoas, tengo ganas de ir con el canú. Sí, ahí al río. Aquí hay muchos ríos cerca de Chicago, ¿eh? Sí. Que imagino. Parece como si estuvieses en una reserva forestal, pero está muy cerquitas de aquí. Okay. Así que un día los voy a invitar, un día que se porten bien. Okay. Yo, en cambio, si es que no me preguntan, tengo tickets para ver a una de mis favoritas, a Yuridia. ¡Ah, Yuridia! Oye, ¿tú qué vas a hacer? No sé. ¿Te recuerdas? Semana pasada no te preguntaba y te molestabas. Sí. No. No, pues qué bueno, pues tienes dos tickets, dijiste, ¿verdad? Me regalaron un par de entradas por mi cumpleaños, así ¿sí? que... Sí, ok, pues aquí las pasas por mí. ¿Para tres personas? Paso por Lili. Lili, espérame a las 8. Bueno, vamos rápidamente con nuestro primer tema. Bueno, espérate, aquí un saludito para Gris Montes. Hola. Que se acaba de conectar, así como para Beatriz Anguiano. Juanita Aranda. La mejor instructora de Zumba en todo el sur de Chicago. Ay, Beatriz Anguiano. Gracias por el comercial. Sí, claro. Y si no lo creen, visite mi página Jesús Jessy Hernández, donde estoy sudando la gota gorda el día de ayer. Casi no. Es que no quería lastimarnos. Nos quería matar, dice la canción, no quería hacer la canción. Cuando veo tus videos me dan ganas de bailar. Sí. Me dan ganas de ir a una clase de Zumba. Bah, o sea, ahí luego ahí con Beatriz ahí. Yo veo tus videos y me da mucha hambre, voy por los tacos. Sí, fíjate. Fíjate que normalmente las clases de Zumba pues ves en su totalidad a chicas, pero con las clases de Beatriz Anguiano comenzamos como 3-4 caballeros, ahorita ya fácil hay como unos de 10 a 11 caballeros en cada clase. Así okay. Que ¿qué días vas? Sí, ahora ratito te paso. Por favor, me encantaría tomar las clases de Zumba. Bueno, vámonos con los eventos sobresalientes de esta semana. ¿Qué creen? ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, ahí le va otra vez, porque estuvo muy aguado este que... Así como que quieren saber. ¿Qué creen? ¿Qué? Pues fíjate que el planeta Marte estará hoy, martes 31 de julio, a la menor distancia de la Tierra en los últimos 15 años. A tan solo va a estar una distancia de 57.56 millones de kilómetros. Esto según un reporte de la NASA. Ninguna persona que está escuchando esta información podrá volver a ver, apreciar este fenómeno. ¿Cómo así? Porque se va a repetir la próxima vez nuevamente que vamos a ver este fenómeno. Va a ser el 28 de agosto del año 2287.
Ya casi. Wow. O sea que nosotros vamos a estar ya bien hechos polvito para cuando vuelva a acontecer este fenómeno que está sucediendo ahora mismo. Y fíjate que la mejor en la proximidad permitirá observar el planeta Marte más brillante y rojizo. Es por eso que en el último eclipse lunar, que fue el 27 de julio, se podía apreciar un punto rojo en el firmamento. Yo lo miré. ¿Sí lo viste? Sí. Ahorita si salen, pero no salgan ahorita, esperen que acabe. Después de este programa, por favor. Espérense, van a ver a la distancia el puntito brillante rojizo que es el planeta Marte. Sin embargo, el planeta Marte rojo no estará tan próximo como el 27 de agosto del año 2003. Fíjate que se situó en esa ocasión a 57.7 millones de kilómetros y fue la mejor distancia en los últimos 60 mil años. Wow. 60 mil años. Estamos hablando de 57.997 antes de Cristo, claro, cuando aún no había vestigios de la civilización humana, que andaban por ahí las ranas y los ¿cómo le llaman a los renacuajos? Los renacuajos. Y los ajolotes solamente en ese okay. tiempo, ¿no? Porque no había ni animales. Marte, el planeta Marte, está en esta posición a la Tierra, un momento en el que ambos mundos se encuentran alineados con respecto al Sol, lo que facilita su observación. Así que para todos aquellos lunáticos y que pues les gusta la astrología, ver estos tipos de fenómenos, pues es muy padre, ¿no? Especialmente para la gente que está en ciudades que están despejadas. Claro, como los suburbios, que es mi caso. Sí, ándale, pues al ratito te sales para los suburbios. Sí, que, sí. Porque Marte. Sí. Sí, es cierto, y se ve un punto rojo al lado de la luna. Ándale, sí. Sin embargo, ambos planetas cuentan con una trayectoria elíptica, tanto la Tierra como Marte, parecida a la forma de un huevo. O sea, ellos no dan la vuelta circular, ¿no? Es como un tipo como un huevo que se alarga y se acorta, ¿no? Okay. Esto hace que en ocasiones su distancia sea algo más de 50 millones de kilómetros y otras veces estén separados por 100 millones de kilómetros. O sea que esto es un fenómeno que, pues, en ocasiones la Tierra está y Marte están más cerca y en ocasiones pues están lejísimos. O sea que imagínate, de unos de 50 millones a 100 millones, pues es bastante distancia, ¿no? Muy interesante. Así que todos aquellos que quieran verlo, solamente salgan afuera. Bueno, y pasando. Thank you, Jesse. Thank you por la información. Sí, ahorita saliendo, vamos a ver si sacamos una foto, una selfie ahí con Marte detrás. Vamos rápidamente con la siguiente nota. Fíjate que es una nota local, ya que este fin de semana comienza el festival de música Lollapalooza. Hey. ¿Ustedes han ido alguna vez? En una ocasión fui, ¿sí? Me encantó. ¿Tú? Yo no. No, yo tampoco. No, todavía no te dio la oportunidad. muy bueno, se lo recomiendo. Sí. Es local, hay que apoyar todo local. Claro, ¿verdad? Esto se va a estar llevando a cabo aquí en el Grand Park. Comienza ya el jueves, para hacer un festival de música en vivo durante todo el fin de semana. Para todos aquellos que quieran asistir, pues les recomienda que usen el transporte público, porque si quieren pagar el estacionamiento aquí en el centro de la ciudad de Chicago, les va a salir lo mismo que el precio de la entrada de Lollapalooza. Sí, de Lollapalooza, porque está y no es carísimo. Y no es caro, no es barato. No es barato. Súper caro. Y fíjate, aparte de todo el tráfico que hay. Sí, no. Así que el transporte público es la mejor opción entre los artistas que se van a estar presentando este fin de semana. ¿Por qué no nos dices tú, Manny? Claro que sí. Estará uno de mis favoritos. Es el gran Bruno Mars. Ah, Bruno. ¿Conocen a Bruno Mars? Sí, claro. Él estará presente. Más aparte viene con él también Jack White, Travis Scott y Arctic Monkeys. Y también va a estar The Weeknd. The Weeknd, sobre sí, todo. El festival comienza a partir de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Todos aquellos que compraron sus entradas pueden ingresar al festival y salir. Qué bueno. El festival, durante todo el día. Eso está muy bien, ¿no? Porque si tienes ganas de ir a comer o al baño. O a Navy Pier. A darle la vuelta. Darte la vuelta, pues regresar. Si vienen los turistas. Más bien, si son turistas. No, de hecho, sí. Muchos turistas vienen sobre todo a ver evento. Sí, de toda parte del mundo. Lollapalooza. Muy, 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 muy famoso. Sí, y fíjate que se piensa que van a llegar alrededor de 100 mil
personas, wow, espectadores, a este festival de música aquí en Chicago, uno de los más grandes de la Unión Americana. Así que ya saben, si no tienen planes para este fin de semana, Lollapalooza. Sí, sí. Si me quieren invitar, que mucho mejor. En dado caso que cancelen tu concierto, pues vas para allá. No, porque el concierto nomás es un día, Lollapalooza son los tres días. Sí, o si quieres ceder tus... Puedo ir el viernes o el domingo, chavo, si quieren invitarme. Ándale. Por favor, gracias. Bueno, en otras noticias un poco más triste, ¿no? Algo que acaba de ocurrir esta tarde, un poquito después de las 4 de la tarde, en Durango, México. Ajá. Un accidente aéreo, chavos. ¿A poco? Sí, esto ocurrió en Durango, México. Pero gracias a Dios, el secretario de Comunicaciones de Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, informó en su cuenta de Twitter que iban 97 pasajeros a bordo y 4 tripulantes, un total de 101 personas. Sí. Pero lo bueno es que el gobernador de Durango, José Aspiro, ya confirmó que no hay fallecidos. Oye, ¿cómo? Yo, gracias a Dios, no hay fallecidos. Esto acaba de suceder. Y sí, reciente. Me llama mucho la atención es el hecho de que no hubo ninguna fatalidad, ¿verdad? Sí. Obviamente que qué bueno, ¿no? Qué bueno, qué bueno que no. Porque que se caiga un avión, oye, eso es algo... Es muy, muy, muy grave. Y esto fue casi, estaba a punto de despegar... Creo que no pudo. Yo creo que no estabas. Yo no tengo la nota, la información completa. Es una nota en desarrollo. Claro, está en desarrollo. Me imagino que los noticieros locales ahorita en la noche están dándole todo con la información. Pero algo que sí sabemos, Jesse, perdón que te interrumpa, es que según las autoridades, hay un sacerdote local, Ezequiel Sánchez, de la parroquia de Des Plaines. Él es uno de los lesionados en este terrible accidente, ¿no? Sí, oye, ¿qué? No hubo ni una fatalidad, como dicen. Yo hace rato leí una pequeña nota que creo que fue por las condiciones climatológicas. Sí, ¿verdad? Así, ¿no? Oye, que salgas ileso de un accidente de este tipo es para darle gracias, obviamente, al Creador. Porque totalmente. Imagínate, yo recientemente fui a México, hace unos cuantos meses. Ay... Y a mí me da, no me gusta subir el avión. Somos dos. Sufro cuando me subo al avión y casi. Ya cuando estoy en el aire, ya como que me ambiento y me relajo. Pero lo que es el día anterior y el mero día... Lo piensas como demasiado, sí, ¿no? Sí, lo pienso demasiado. Soy de esos, me uno contigo. Casi que quiero hacer mi testamento antes de subirme al avión, tanto así, fíjate. Sí, pero lo bueno es que no hubo pérdidas fatales, ¿no? Así que... Es una noticia en desarrollo, así que nos mantenemos al tanto, ¿no? Claro que sí, y estoy seguro que cuando regrese el sacerdote Ezequiel Sánchez aquí al área de Chicago, pues va a tener un gran recibimiento, bienvenida, ¿no? Bienvenida. Claro que sí. Así como todos los que estuvieron en este incidente implicado, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también vámonos a algo internacional. Hoy, 31 de julio, es el Día del Periodista Salvadoreño. Así que un saludo felicidades para la comunidad salvadoreña que, pues, el día de hoy... Y arriba Salvador. Sí, al Salvador. También es el Día Nacional, esto es a nivel local, el Día Nacional del el aguacate. Me encanta el aguacate. Sí, y más son aguacate? Aguacates de México. ¡Ah! Me encanta el comercial. Aguacate para todo, Jesse. Te lo juro. Sí, y bueno, continuamos. Ya esta información no la vamos a tener. ¿Perdón? Sí, continuamos. ¿Qué con el aguacate? Bueno, otro dato curioso. Bueno, el 1 de agosto es el día de la Pachamama. De la Pachamama. Sí, la Pachamama, la Madre Tierra, ¿no? Adelante. El día de la Pachamama en Perú se celebra todos los años, cada 1 de agosto, entre los pueblos indígenas de los Andes centrales de América del Sur. El rito establece que ese día se debe entregar a la Madre Tierra todo lo que no quisiéramos que a nuestra familia le faltara durante el año. Más aparte, también se dan las gracias por los favores recibidos durante el año pasado. El dato es de que las familias y vecinos se reúnen para abrir un pozo en la tierra, el cual será adornado con serpentina y papel picado, confeti, ¿no? A continuación se alimenta a la Pachamama, Madre Tierra, introduciendo en el hoyo diversas comidas típicas del lugar. Al final se cierra el pozo y se le da de fumar. ¿Ustedes sabían de este tipo de celebración? Tenía una remotita idea de la Pachamama, Madre Tierra, pero no tan extenso. Sí. Gracias. Pero aparte, su conmemoración se alarga durante todo el mes de agosto y es una de las celebraciones más antiguas de la zona sur de América. Muy bien. La Pachamama o Madre Tierra es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola
concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a nosotros los seres humanos. Muy bien. La Pachamama. Me gusta Pachamama. El nombre, ¿no? La Madre, Madre Tierra. Tierra. Uh-huh. Madre y entonces, Tierra. Esto es precisamente esta celebración el 1 de agosto, mañana miércoles. Así que, pues, vamos a estar viendo. Estoy seguro que vamos a ver esto sobre la red. Te digo, redes me sociales. Encanta el mes de agosto. ¡Ándale! Así es, mes de agosto. Es Pachamama. Así es, ¿no? Bueno, y también el 2 de agosto, este jueves, ¿quién creen que está de cumpleaños? Una señorona, ¿quién? Isabel Pantoja. Okay. Yo pensaba que Araceli Nava. No. Saludos a Araceli Nava. Un saludito. Isabel Pantoja está cumpliendo 62 años de edad. Wow. Su nombre real es María Isabel Pantoja Martín. Nació en Sevilla, España, la madre patria. Española. El 2 de agosto de 1956 y es una famosa cantante española destacada en el género musical de la copla. Happy birthday, Isabel Pantoja, hasta Sevilla, España. Y fíjate que también, precisamente el jueves 2 de agosto, también es el Día del Campesino Boliviano. Muy bien. Digno de mencionar. Seguimos con los cumpleaños también el 4 de agosto, que es sábado. ¿Quién creen que está cumpliendo años? ¿Quién? ¿Quién? Jessie, no. ¿Yo? No, ¿tú no eres? No, yo no. Yo hasta el 25 de agosto. Sí, 25 de agosto. Bueno, es nada más y nada menos que Barack Obama y cumple 57 años de edad. Barack Obama, felicidades. Su nombre completo es Barack Hussein Obama II y nació en Honolulu, Estados Unidos, el 4 de agosto de 1961. Aparte fue el 44º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Quien también vivió y creció aquí en Chicago, ¿sabía? Sí, nuestro presidente. En el sur de Chicago. Sí, Barack Obama. Sí, bueno, nuestro presidente. En otro dato, les comento que en Chile el Día de Niños se celebra todos los años, obviamente, cada segundo domingo de agosto. Ajá. Aunque este año, obviamente, la fecha se adelantó un poco. Es un día conmemorativo dedicado a los más pequeños, ya que representan el futuro de nuestra sociedad. Qué interesante, ¿no? Nosotros celebramos el Día del Niño en abril. El 30 de abril, el Día del Niño. Y aquí en Chile apenas lo están celebrando. Unos meses después. Y pues como sabemos que estamos en todas partes por medio de la internet, pues es y la comunidad chilena aquí en Chicago también está presente. Por eso compartimos esta información. Porque nunca dejamos de ser niños. Exacto. Todos llevamos un niño adentro. Sí. A ver, sí. Sí, estoy gordito, pero no porque me lo comí. El muñeco de la rosca. El niño de la rosca. Bueno, nos vamos a hacer una pequeña pausa musical y enseguida regresamos. No se vayan, porque vamos a estar hablando de esta niña traviesa. Que esta niña sí es muy traviesa y que está por todos lados. Sí, le hace, sí. Así, ¿verdad? Ya regresamos. Regresamos. Soy esa luz que alumbra tus ojos, tus dulces labios que llaman mi piel, tu linda voz que a mí me domina, en que a tu lado quiero amanecer. Ven, tócame, dime que no es un sueño, ven, acelera mis ganas de amar. La luna llena será mi testigo, me pegas, me tocas, baby, me provoca. Sentir tus besos hasta el amanecer. Solo tú y yo solitos, para mí será un placer. Quiero sentir tus besos hasta el amanecer. Solo tú y yo solitos, para mí será un placer. Dance on me, dance on me. Ven y bailame dentro. Dance on me, dance on me, baby. Como si me quiero, quiero tocarte. Tus labios que llaman mi piel, tu linda voz que a mí me domina, en que a tu lado quiero amanecer. Ven, tócame, dime que no es un sueño, ven, acelera mis ganas de amar. La luna llena será mi testigo, me pegas, me tocas, baby, me provoca. Quiero sentir tus besos hasta el amanecer. Solo tú y yo solitos, para mí será un placer. Dance on me, baby.
Estamos aquí de regreso en Radiación Informativa. Gracias por continuar con nosotros. Acaban de ver a los chicos del grupo Blake. Báilame lento. Que por ahí salí bailando. No sé si me vieron. Por ahí. Sí. Ven y báilame lento. Es que no les alcanzó el presupuesto y me invitaron a mí. Yo te comentaba cómo se hizo en este video. ¿Por qué no me invitaron? Sí. Para la gente que nos está viendo en otras partes, son amigos locales de aquí de Chicago. Que sí estuviste reconociendo algunos, ¿verdad? Claro, estuvo Pachi, obviamente... Telly Arias. A Vanessa, la chica que está cantando. Sí. Entonces, muy padre video, muy pegajoso. Sí. Das with me. Sí. Das with me. Fíjate que lo hay que apoyar, perdón, y así todo lo local. Gracias. Fíjate que tienes mucha razón. Estos chicos son locales. Normalmente lo que se ve aquí en Chicago es el regional mexicano, la gente cantando el mariachi. Pero no se ve este tipo de música. No. Para bailar. Y entonces estos chicos están trayendo una nueva propuesta que precisamente me acaban de mandar su nuevo material para escucharlo. Lo vamos a estar presentando más adelante. Ay, qué padre. Enhorabuena para ellos. Una primicia. Mucho éxito, chavos. Se lo merece. Y vamos a estar estrenando también el video de Paloma Carrasco, que es la Palomita. Madrina oficial de aquí de Radiación Informativa, que acaba de salir hoy. A las 2 de la tarde salió en YouTube y en Facebook a las 5 de la tarde. En la siguiente pausa musical vamos a estar presentando su nuevo tema. De Paloma Carrasco. Felicidades, Palomita. Tiene una voz impecable. Espectacular, sí. Vamos con los saludos. Un saludito para Ana Esperanza Vega, que dice, saludos chicos, en especial a Manu. También Alex Pérez, no tuvimos la oportunidad de verlo aquí en México. ¿De quién? Creo que habla del eclipse. Del eclipse o de Marte. De Marte, sí. Ahorita todavía salte Alex Pérez. Bueno, después de las 10. Sí, después de las 10, sí. 10 y media. Juanita Aranda dice, Manu, hoy estás como la canción del mango, relajado. Pero felicidades. ¿Será por relajado o...? No sé, ¿no? ¿Cómo la canción? También Claudi y Beth Noria dice, saludos chicos, en especial a Manny. Saludos, Claudia. Ya se conectaron tus admiradores, Lupe Rivas, saludos a Manny. Saludo para María Magdalena Márquez, también para Manu Sotelo. Ah, no, ese soy yo. Manu Sotelo está mandando saludos. Saludos para Sonia, Meni, Suripai. ¿Sabes que esa palabra de Suripai la usé mucho en la obra de Mariposas Enjauladas? Oh, era mi referente para todo. ¿Qué pasó, Suripai? Suripai. Pero no le decías así. No, era otro tono. Otro tono. Más verdad. Mira, saludos para Vero Ávila. Saluditos. Para Laura Aguirre, ¿cómo está? Saludos para todas. Alejandra Andrés dice, hola. Brenda Mateo, saludos. Lo dice Lili Kipper de Pantoja. Saludos, Manu, desde Cuautla. Dice Leilani que qué guapo, es mi sobrina. Con razón. Con razón. Saludos para Fran Montes. Dice Manu. ¿Y a mí qué? ¿Ahora yo qué? Saludos, Jessy, también. Gracias, ya me siento mejor. Vámonos mejor con el siguiente tema. Ya que, ¿ustedes han visto esta niña que sale así? No la he visto. ¿Ahí en Facebook? No. ¿Ustedes no? ¿Tú? No la he visto. Que ahora J-Lo no creo que no nos está viendo porque no la hemos visto. Hello, J-Lo. Sí, pero Jennifer, por ahí. ¿Han visto esta niña? Claro que sí. ¿Sabían quién era? ¿Sabían quién era ella? No, yo ignoraba quién fuera. A mí me decía, pues esa niña fea, ¿quién es? ¿De dónde salió? ¿No? Bueno, ¿y quién es esa niña? Y con mucha actitud también. Demasiada actitud, mucha verdad. Sí, o sea, como que transmite. Fíjate, una imagen sin tantos memes que han hecho con ella y en todos quedan exactos. Correcto. Le atinan en todos. Porque ese y mamá que ya, mejor des el dato. Pero sí. Esa mirada que tiene, ¿no? La mirada así, como que... Oye, pero ¿esta niña quién es en sí? Pues les cuento que la imagen de una tierna niña con la mano en la cintura y una llamativa cabellera, por decirlo así, se ha vuelto viral en las redes sociales con la frase, dice mi mamá que... ¿Qué? Todo surgió cuando la rapera estadounidense Cardi B compartió una foto de sí misma. Esta es la rapera, es Cardi B, de sí misma cuando era niña y la acompañó con el mensaje... Mi mamá dice que todos tienen que jugar conmigo. Y entonces, pues esta foto se hizo viral. Ahí estamos viendo en pantalla la foto de Cardi B, que está guapísima.
Y si te pones, si la ves así, sí como que sí se parece un poquito, ¿no? Sí. Si te hicieras expresión ahora. Mira esa mirada, ¿no? Pues ella la compartió en su cuenta de Instagram y de ahí saltó a todas las redes sociales. Ahora la pequeña está generando una diversión en internet. Cardi B, pues en la actualidad se ha convertido en mamá y está casada con el rapero Offset. Pero vamos a ver un poquito de los memes que hemos estado viendo en las redes sociales. Este me encanta, Jesse. El primero que tenemos aquí dice, que dice mi mamá que no se les olvide ver el programa de radiación informativa hoy de 8 a 10. Con el guapote de Jesse Hernández por Aranada Entertainment en Facebook. ¿Qué tal? Ay, mira, ¿quién habrá hecho tan mentirosa? ¿Quién habrá hecho ese post? Se obligaron a decirlo. Seguramente ¿no? Jennifer lo hizo. Sí. quiere un rate. No, sí, el guapote. Es que sí, la verdad. Cuando me baño, sí me veo bien. Bien de lejos, así, pero de cerca no. También tenemos este otro que dice. Dice mi mamá que le encanta el programa de radiación informativa. Y yo le creo, la verdad que le creo. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro? ¿Qué creen ustedes? Tiene totalmente toda la razón. No, hay mucha verdad en esa imagen. Demasiada verdad. Sí, ¿verdad? Yo totalmente que la vi y dije, tengo que ver ese programa. Tenemos otro aquí que dice mi mamá, que ya sabe que no es orégano lo que tienes en la mesita de luz. ¿Qué hubo? ¿Quién te lo envió? No sé, por ahí lo encontramos en las redes sociales. Muy bueno, muy bueno. Pero no entiendo por qué. No sé, yo en mi inocencia, ¿cómo que no es orégano? Pues a lo mejor tenía orégano para su pozolito. A lo mejor tenía cilantro. Cilantro. No sé, no perejil también. No le entiendo. O a lo mejor era para las reumas. Un tecito, bueno, para un tecito, ¿no? Dice mi mamá que no inventen. Que no se la jalen ni que no por ahí, ¿no? Aquí tenemos otro que dice, dice mi mamá, si no vas a ser el amor de mi vida, que no estés ilusionando. Este está buenísimo. Sí, ¿no? Así muy noble, ¿no? Como que muy tierno ese, ¿no? Pero yo me lo imagino con una actitud que dice, oye, dice mi mamá, si no vas a ser el amor de mi vida, que no me estés ilusionando. A ver, lee el del orégano. A ver. El del orégano, a ver, pásamelo. A ver, ahí está. Dice mi mamá que ya sabe que no es orégano lo que tienes en la mesa de luz. Más interrogante, ¿no? Digo, vale, tú tienes que darle algo de más vida. Acusante, ¿no? Más acusante. Sí. Así que vamos a pedir a nuestros amigos que, pues, si nos pueden. No, pues no sé que si. Que compartan pues, algunos sí. De los memes que les más les hayan encantado, ¿no? Tal vez no pueden poner la foto, pero ¿qué dice su mamá? A ver, cuéntenos, ¿qué dice su mamá? A mí me dice mi mamá que me deje de contar con malas influencias. Mira. ¿Qué dice tu mamá? A ver. Que haga radio. Sí, ¿no? ¿Qué dice tu mamá? Dice mi mamá que ya no coma tanto pozole. Ay, no, mejor vamos a ir a comer una rachera. Pero, Ávila, ¿qué dice tu mamá? A ver, también tenemos aquí Alex Pérez. Dice, Cardi de niña, dice mi mamá, que animó Manu, te queremos mucho. ¿Qué ánimo? ¿Cuánto les pagaste, Manu? Sí, no, absolutamente nada. A ver, Alex Pérez, ¿qué dice tu mamá? Soberanis, ¿qué dice tu mamá? Un saludito para Diane Alsen, un saludito muy especial para ella. Yo estuve trabajando hace años con ella, fíjate. Muy buena persona, Diane. Saluditos, ay, Diane. Saludos, Diane. Saludos para todo el mundo. Rose, hola, Rose Medina, saludos. Nos vemos pronto. A ver, Vero, Beatriz. Hola, Betty. Uriostegui, ¿qué dice tu mamá? Queremos saber qué dice tu mamá. No sean tímidos, aquí nadie se va a dar cuenta compartan, de lo que compartan, todo queda aquí entre familia, chavos. Déjenos saber. Alejandra Andrés, a ver, ¿qué dice tu mamá? Sí, ¿qué dice tu mamá? A ver, Jennifer, ¿qué dice tu mamá? Que ponga música de fondo. Por favor. Bueno, en lo que se animan a poner qué dice su mamá, nos vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y tenemos ya el video listo de nuestra hermosísima madrina de radiación informativa que tuvimos el honor de tenerla aquí el primer programa hace ya casi 4 años, Paloma Carrasco. Paloma. Sí, ella. Yo no recuerdo, perdón, de este programa que estuvo famosísimo, donde eran concursantes de canto, ¿no? Algo así. Va por ti. Sí, en su primera temporada. Que llegó muy lejos. Sí, fue casi una de las finalistas. Sí, muy buena. Era la más pequeña en esa edad. En ese tiempo tenía ya 17 años. 17 años. Y ahorita ya tiene 22, creo. Saludos, Palomita. Mucho éxito. Y I can't wait to see the video. Así que aquí los dejamos con Paloma Carrasco en Radiación Informativa. Disfrútenlo.
tanto mi vida que tus dedos tocaran mi alma. Transformaste todo el día de tu llegada. Descubriste mil cosas de mí que ni yo misma me imaginaba. Abriste mis alas surcando mi almohada, dejando tus huellas de amor en mí. Grabadas y eres tú el hombre que yo quiero amar, el que no imaginé jamás, pero también jamás nadie me pudo enamorar. Y eres tú, el oxígeno en mi corazón, el que me convirtió en amor, esa nota silencio, poesía. En esta canción, no. Abriste mis alas surcando mi almohada, dejando tus huellas de amor en mí, grabadas y eres tú, el hombre que yo quiero amar, el que no imaginé jamás, pero también jamás nadie me pudo enamorar. Y eres tú, el oxígeno en mi corazón, el que me convirtió en amor, esa nota silencio, poesía. En esta y ya estamos aquí de regreso en Radiación Informativa. Acaban de ver el video de Paloma Carrasco y Eres Tú, que está fresquecito, acabadito de salir el día de hoy. Salió en todas las redes sociales, así que búsquenla como Paloma Carrasco. Tú te quedaste así bien ido, ¿eh?, con la música. Buenísima canción, me encantó este género que tiene, esa nueva propuesta, ¿no? Sí. Anteriormente la escuchaba cantando como regional mexicano, que también me queda súper bien, pero este género más baladita me encantó en la voz de Paloma Carrasco. Felicidades y enhorabuena. Te comentaba antes de irnos a la pausa que la última vez que supe de Paloma Carrasco fue en un video aquí local que se llevó a cabo hace un par de meses con la banda MS, quien fue la modelo de este video. Sí, precisamente banda MS tuvo algunas presentaciones en el área de Chicago hace apenas como mes y medio, yo creo. Entonces aprovecharon la oportunidad, estuve platicando con Paloma precisamente el jueves pasado, porque estuvimos aquí transmitiendo el programa de Carmen Jara desde Aranava Entertainment, y nos estaba contando de cómo la contactaron para que le dijeron a ella, oye, tenemos un video, no sé si quieras participar. Y que ella dijo, oh, pues sí, sí me interesa. Y se va a hacer con banda MS, que se quedó así como que, ¿qué? Sí, y entonces le tocó ser la mala ahí del video. El video está padrísimo, tienen que verlo. Banda MS, protagonizando Paloma Carrasco. Paloma Carrasco, no sabemos el nombre del video, pero ahorita lo buscamos. Ahorita lo googleamos. Sí, saludos y enhorabuena, Palomita. Así es. Bueno, aquí nos dice Alex Pérez que dice mi mamá que a 10 el beso. Ah, qué tal, ¿no? Y Sonia Ramírez nos dice, wow, qué bonita canción. ¿Te gustó, Sonia? Está buenísima. Sí, busquen Paloma Carrasco en todas las redes sociales. También Frank Montes dice mi mamá que si me manda saludos, Manu. Hola, Fran, saludos. La próxima vez, si me llegas a invitar, Jesse, voy a hacer una propaganda toda la semana en todas mis redes sociales para que me vengan ahí, para que nos sintonicen, ¿no? Sí. Para que, mira,
Puro Manu. Mucho éxito, Manu. Gracias. Manu, sí. Manu, 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 Manu. Manu, Manu, Manu. Manu, 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 Bueno, vámonos con el siguiente tema, consejos para dormir bien. Ay, ¿quién sí, tiene problemas para dormir? Yo necesito eso, consejos. ¿Sí? ¿Sí? A ver, ¿por qué? A veces no puedo dormir como hasta las 4 de la mañana. ¿Y eso por qué? Se me va el sueño. Sí. Y trato de... Respondo en el sueño. Se me va y no lo alcanzo. Sí. Es que, ¿y pero qué haces mientras que estás durmiendo? A veces me pongo a ver como series. Uh-huh. Error, error, sí. Error, sí. Error, sí. Error. Error número uno, yo creo. Error. Sí. Muchas veces también tiene mucho que ver la temperatura del cuarto. Sí. Si está muy caliente, está muy frío. Oh, mira, eso no lo había pensado. ¿Cómo está tu cuarto? Fresco. Fresco. Bueno. ¿Qué tal tú? O tristemente también la rutina que llevas, ¿no? Día con día, uh-huh. Sea el trabajo, escuela, que te impide dormir a cierta hora. Ese es mi caso. Mi hora de dormir está súper, súper desbalanceada. Trabajo a segundo turno, duermo noche, me paro tarde. Tarde, sí. Así es. Por aquí tenemos algunos consejitos, ¿no? Para poder dormir mejor. Así es, ya que durante estas fechas conciliar el sueño parece ser para muchos una tarea titánica, ¿no? Lo es para mí. Y difícil de llevar a cabo. Pero ahora la Escuela de Medicina de Harvard, aquí en los Estados Unidos, ha revelado una serie de consejos para lograr un plácido sueño cada noche. A ver, cuenta, por favor. Ya que es esencial para nuestro cuerpo, que pues, esté saludable y con muchas energías para afrontar cualquier tarea el día siguiente. Fíjate que en muchas ocasiones aquí en el programa yo he comentado de que yo padezco de sleep apnea. What's that? Es apnea del sueño. Oh. ¿Saben qué es eso? ¿Como insomnia? Sí. No, porque me da mucho sueño. Oh. Sí, lo que sucede es de que mi cuerpo al dormir no recibe la cantidad de aire necesario para que descanse, ¿no? Para que llegue al cerebro y para que entre en ese sueño profundo que es el que nos ayuda a descansar y estar listos para comenzar nuestro siguiente día. Yo por muchos años yo pensé que yo era muy dormilón, o sea que yo siempre andaba cansado, era cosa de llegar a la casa y quedarme dormido. Yo me quedaba dormido... Hasta en los stops. Hasta manejando. Manejando. ¿Verdad? En es peligrosísimo. Sí, fue demasiado difícil cuando estaba con el sleep apnea muy severo. Oh, wow. Incluso en una ocasión me subí a una banqueta, fíjate, de que me quedé dormido y el carro se fue así. Pero fui con el doctor. Yo pensé que yo tenía depresión. Claro. Dije, ¿por qué? Porque pues me siento triste. No, me siento triste. Porque siempre tenía sueño. Porque nada más quería dormir. Y obviamente despertaba y a comer. Entonces, cuando fui con el doctor, con el especialista, me dijo, ¿sabes qué? Tú estás bien de todo. No colesterol, no presión alta, nada. Lo único que yo pienso que tienes es la apnea del sueño. Y sí, realmente lo tenía muy severo. Y estuve en un tratamiento y entonces uso una máquina que me da oxígeno para descansar en la noche. Y amanezco como nuevo. Oye, qué interesante, porque es un dato muy, sí. Muy curioso y muy grave. Y fíjate que mucha gente no sabe que tiene este padecimiento. ¿Por qué? Porque es algo que sucede durante la noche. Okay. Entonces no te das cuenta de que estás padeciendo, que tu cuerpo no está recibiendo suficiente oxígeno. Alguno de los detalles, alguno de las claves que tal vez les puede ayudar es el hecho de que se levantan también muchas veces en la noche. Se despiertan muchas veces con la excusa de que tal vez van al baño. Oh, no, yo no padezco eso. ¿No? Yo de que me duermo y hasta el siguiente día. Y así debe de ser. Así debe de ser. Desde que te duermes, te acuestas hasta el siguiente día. Correcto. Sí, porque si no, no descansas. El problema es conciliar el sueño. En mi caso. Pero pues aquí les vamos a dar algunas ideas que ustedes pueden hacer para que puedan conciliar el sueño y dormir como un bebé. Así que todos ahí que nos están sintonizando, por favor, que anoten estos datos muy interesantes. Como consejo número uno, así que los redoblen. Vamos. Haz ejercicio, mantenerse físicamente activo cada día con actividades al alcance de la mano, como caminar, correr o nadar, nos aportan tres beneficios clave para obtener un sueño reparador. Uh-huh. Cuando uno está cansado por el ejercicio, se duerme más cómodo, más, yo creo que más como... Llegas a tu cama y luego te quedas dormido. ¿Qué ton? Consigues un mayor porcentaje de sueño profundo y se despierta con menos frecuencia durante la noche, lo que estabas platicando. ¿Sí? Sí, el sueño profundo, ese sueño reparador es el que todos necesitamos. Y pues yo hoy me fui a correr 3 millas. No sé ustedes. Qué bueno por ti. Yo sí voy si hago ejercicio antes de dormir, me pongo muy activo, me da mucha energía y no puedo dormir. Sí. No me cansa.
¿Qué tal, no? Pero bueno, miren, en otro dato, escuchen esto, esto es muy serio. A ver. Ya que la cama es solo para dormir y para relaciones sexuales. Así que escuchen. El resto de las actividades, tales como tirarse en la cama para ver televisión, leer revistas o programas, o ver programas o redes sociales, esto nos aporta algo, esto no aporta nada positivo. Uh-huh. Al contrario, si queremos dormir mejor al final del día, evitar estas cosas. O sea que no uses la cama como para como si fuera un sillón, el sillón de tu casa. Claro que no. ¿No? Que vas y te acuestas. La cama debe ser para descansar, pero únicamente. Únicamente, así para que como que tu cuerpo la desee, ¿no? Ya cuando llegues ahí digas, ah, mi camita, ¿no? Claro, mi fíjate camita. Que yo en mi recámara no uso televisión. ¿No tienes televisión? No, no televisión en mi cuarto. Es para dormir a gusto. Oh, ¡ay, qué bien! ¿Qué sí. tal tú? Yo tengo una, pero la tengo desconectada. Porque nunca veo la tele. ¡No! Yo sí, fíjate. A mí sí me gusta ver la televisión antes de acostarme. ¿Sí? Me acuesto con la televisión encendida, veo mis programas que me gustan y ya la apago y ya me duermo. Qué buen por ti. Bueno. También horarios y rutinas es muy importante para conseguir dormir bien. Necesitamos organizar nuestro sueño y hacerlo de forma responsable. Hay que irse a dormir a la misma hora cada día y despertarse también a la misma hora en la medida posible. Entrenar a nuestro cuerpo de cara al sueño hará que nos durmamos también más rápidamente y nos despertemos más frescos, que es lo que tal vez tú necesitas. Sí. Por el hecho de que trabajas en la noche, pues a veces tal vez te duermes un poquito más, sí. más tarde, más temprano. Me imagino que los días que descansas aún así te duermes bien tarde, ¿verdad? Muy tarde y aún así me despierto muy temprano. Sí, entonces hay ese descontrol. Pero poco a poco, perdón, como acabas de decir, entrenar el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Poco a poco es algo que tenemos que lidiar poco a poco. Sí. Despacito. Y fíjate que sí, yo pienso de que, ok, sí, pues tienes que trabajar, ¿no? Claro. Y tu trabajo es por la noche. Como entonces, todo el mortal. Sí. Entonces tienes que, obviamente, acostumbrarte a ese horario, pero tratar de llegar y dormirte luego y tal vez contar un lapso de por lo menos 6 horas para que puedas dormir, ¿no? Correcto. Yo tengo programado en mi teléfono 7 horas de sueño. ¿7 horas? ¿Cómo le hace, muchachos? A veces que ¿cómo le hace? No duermo las 7 horas, pero hay algo también muy importante que tienes que decirle adiós al tabaco si fumas. Para poder dormir. Yo no fumo. ¿Tú fumas? No. A veces me fumo uno cada semana. Rara la vez. Socialmente nada más, ¿no? O a veces cuando salgo del trabajo. Pero ¿sí? Okay. Fumar es un gran enemigo del descanso, aparte de nuestra salud en general. La nicotina provoca en nuestro organismo un efecto que dificulta que nos quedemos dormidos con facilidad. Wow. Por eso lo fui quitando. Sí. Ok, no, yo no fumo ahí. Sí, pero ¿para qué? Te lo puedo creer. Uh-huh. Otra cosa, esto sí lo hago yo. Una buena zona de descanso tiene que ser un lugar donde duermas. El lugar donde duermas debe ser un templo de tranquilidad y silencio, muchachos. Uh-huh. El móvil, el portátil, la televisión deberían estar fuera de la zona de descanso. Lo ideal es que esté oscuro, un poco fresco, a mí me encanta mi cuarto fresco, uh-huh. y todo lo tranquilo que sea posible. La habitación deberá estar ordenada y con pocos objetos alrededor. Esto para facilitar el ambiente de tranquilidad que se requiere para un sueño reparador. Fíjate que en esto que acabas de mencionar, hay varios temas que hemos dado aquí precisamente en la edición sí. informativa. La habitación debe estar ordenada, eso es muy importante porque cuando llegas a tu casa, y al menos yo todos los días tengo el ritual de tender mi cama. Qué bueno. Ay, que ya nada más de pensarlo ya me cansé. Porque está la sábana, está el cobertor. Luego está un cojín grande que pongo hacia la pared, luego están las otras almohadas grandes, luego están otras dos, y los tres cojines. Los cojines enfrente, o sea, son como 7, 8 almohadas que están ahí y ya luego le jalo las esquinas y todo esto. Pero me gusta porque el hecho de que cuando yo llego del trabajo y estoy cansado, si la cama está extendida, no sé, como que me siento más cansado. Al contrario de que si llego y está todo alzado, ordenado. Puedo, me siento más a gusto y me tumbo literalmente en la cama. Ahora también, la temperatura es muy importante. Hemos hablado de la importancia de dormir desnudo. Yo no sé cómo ustedes duerman, pero el dormir desnudo te ayuda a tu cuerpo a respirar también. Obviamente, tus partes privadas también necesitan ese aire. Y facilita también el hecho de que te puedas conciliar el sueño más rápido. A mí me encanta mi cuarto fresco. De hecho, uh-huh. dejo la ventana abierta
Eso sí es primordial, que el cuarto esté fresco. Está muy caliente, sí. No puedo dormir. Eso sí, cortinas súper gruesas para que no entre mucha luz a mi cuarto, a mi recámara. Ajá. Eso me encanta. Y también sí. Me gusta el no tan oscuro, pero sí claro y que esté fresco también. Sí. Tuve una experiencia hace unos meses. Vivía en un medio basement. Ajá, ok. El cuarto pues no tenía ventanas. No, prácticamente todo el apartamento no tenía ventanas, tenía como tragaluces. No despierse todo el día. No, no desesperé. Pero no me sentía a gusto como a dormir. Okay. Y porque tampoco estaba como la temperatura tan fresco. ¿Sí? ¿Estaba frío? No, frío. En el tiempo de frío, hacía mucho frío. Ajá. En el calor hacía como mucho calor. Mucha humedad. Mucha humedad, sí. Y eso es peligroso también. Wow. ¿Y ustedes cómo duermen, muchachos? Cuéntenos, ¿cómo duermen? Así es. Bueno, y también menos bebidas de cafeína, si quieres dormir mejor, el café, el Totalmente. Té o los refrescos pueden apetecerte mucho durante el día, ¿no? Especialmente por la tarde. Pero la cafeína nos provoca más dificultad para dormir por la noche y también aumenta la necesidad de despertarte para hacer del uno, del pis. Pipis. Durante la noche. Así que, pues, para todos aquellos que son de metabolismo muy sensible, tal vez estos productos, estas bebidas no son muy, muy recomendables. Yo fíjate que yo soy de los que a mí dame mi cafecito con leche y una conchita y yo me duermo. Y a dormir. Mira, estoy leyendo un comentario de Araceli Nava que dice, para dormir es mandar al marido al otro cuarto para poder dormir a gusto. Por los ronquidos. Saludos, Daniel Cárdenas. También, Manny, awesome chat. Thank you. También Chuy Salinas nos dice, saludos jóvenes desde Calamazo. Michoacán. Michoacán, no es Michigan. Dice Villalobos Hernández, sin ropa es mejor. Sin ropa, sí. No, yo no. ¿Ustedes toman somníferos para dormir? ¿Eso qué es? Pastillas para dormir. Por favor. ¿Somníferos? No es nada de... Pensé que me estabas aquí maltratando. No, no le digas así a Manny. No me digas Ancina. perdón. Pero Ancina quiere que tome. Los pastillas para dormir. Perdón. Sí. ¿Toman? No, ninguno creo que. No. Pues no. Yo nada más los fines de semana me aviento unas chelitas, pero... Pero tampoco esos son buenos aliados. También intenta evitar las pastillas para dormir y consulta con un especialista la forma más eficaz de tomarlas durante el periodo de tiempo más corto posible. Hay mucha gente que se hace adicta, ¿eh? Sí. A los somníferos, dijeron. Somníferos. A los somníferos. O pastillas para dormir. Pastillas para dormir. Se hace muy adicta porque es la única forma, el único el remedio para dormir, para poder descansar y estar al 100 al siguiente día. Pero pues también es peligroso para la salud, ¿no? Es que es tan fácil hacerse adicto de que uno no se puede controlar. Sí. Es un control. Por ejemplo, este dato. Hay que beber. Pero menos alcohol. Claro, ya que el alcohol deprime el sistema nervioso, lo cual ayuda a quedarse dormido. Pero sin embargo, este efecto desaparece en las pocas horas, lo que provoca que podamos despertarnos en varias veces a lo largo de la noche, impidiendo un buen sueño. Además de esto, chavos, el alcohol provoca los famosos ronquidos. No. Y entre eso, otros problemas respiratorios relacionados con el sueño. ¿Tomas mucho? No, pero duermo mucho. Sí. No, pero esto es algo interesante, que el alcohol deprime el sistema nervioso, a lo contrario que dicen que es un antidepresivo, ¿no? Sí también. Pues, así que ya saben. ¿Y los ronquidos qué tal? Bajarle la copa. Si eres de las personas que ronca, tal vez roncas por lo mismo, porque tomas una copa de vino antes de dormir. Sí. ¿Quién sabe? Y si bueno, no tomas y ronca. Rose, cuéntame tu experiencia con los ronquidos. Aquí nos dice a Diego Giraldo, dice, encuerados. Encuerados. Él dice que dormir encuerados. También Chicho Vega, saludos desde Acapulco. Así sí es Acapulco, no tú, que mi chico. Michoacán. Yo todo emocionado que allá los familiares en Michoacán. También a Pisto y tú de La Rosa. Ay. Saludos, muchacha. También. Es del norte, esa mujer es del norte. Sí. Y aquí nos dice, aquí en Acapulco, en calzón y top por el calorón que hace. Ya ni encuerados porque aquello de los temblores. Los temblores. Oh, sí. ¿De Acapulco? Yo soy de Acapulco. Sí. Entonces ya sabemos cómo se duerme el hermano. Y sí, así duerme. Sí. Cuando vivía. No, yo duermo con mi shorts, mi playerita. Sí. Sí, a mí se me complica. Eso sí, duermo sin calcetas. Sí, no, yo sin calcetines. No calcetines. No.
También otra cosa que debes de hacer, tratar de controlar si quieres dormir bien, son las siestas. Sí, hay que tomarse una siesta, pero que sean cortas, ya que dormir la siesta es beneficioso para continuar con energía el resto del día, pero no si son extensas. No, pues me voy a echar un, ¿cómo le dicen? Un coyotito. Un coyotito de ¿no? 5 minutos, ¿no? 5 minutos y ¡ah, ya vienes horas y media! ¿No? A mí sí me encanta tomar mis siestas de 20 minutos, las famosas power naps. Ándale. 20 minutos y la requiero, yeah. Ya funciono de maravilla. Precisamente, un máximo de 20 minutos nos sentará fenomenal, solo impedirá que por la noche no consigamos conciliar el sueño. Así que, pero a mí se me hace demasiado 20 minutos también. 20 minutos, sí. Bueno, unos 10 minutos. Llego a mi casa y digo, voy a dormirme unos 15 minutos. 5 minutos. Termino durmiéndome por 20 o media hora. Sí. Bueno, me siento súper bien. Yo si me duermo 5 o 10 minutos, me siento más cansado a lo largo de toda la tarde. Ah. ¿A qué? ¿En serio? Le trabaja al revés. Así como la fotografía que está pasando en pantalla, así, así te veo, Jesse. Tirada en el sillón. Mira, sí. Este dato, bueno, ok, perdón. Sí. No, iba a decir, y no me duermo en el sillón. De este dato es al revés. Bueno, si no consigues dormirte, levántate. Quedarse en la cama tras 20 minutos de haberse ido a dormir es un indicador que no estamos relajados y por tanto nos va a costar quedarnos dormidos. Ah, okay. Levántate y ponte a leer un poco y luego vuelve a la cama. Dar vueltas y vueltas en la misma durante horas nos acelerará el proceso de poder dormir. ¿Han hecho eso ustedes? De no. Que no pueden dormir, no pueden conciliar el sueño y se levantan o se quedan ahí tirados. Me quedo tirado en mi teléfono, un error malo, sí. Viendo X programa. Te digo, no tengo televisión, pero tengo mi teléfono a mano. Eso es a mí lo que me pasa. Yo me pongo y 20 minutos. ¿Pero sabes qué me ayuda a dormir? Ponerme a leer un libro, algo así. O un guión. ¿Pero un libro, o un libro en el celular? Un libro. Okay. Sí, porque el libro ayuda a descansar. Porque la luz que emana de la computadora, del celular, pues nos afecta, porque es en nuestro cerebro la recibe como si fuese luz del solar. Sí. Y entonces es por eso que nuestro cuerpo no se relaja, no se prepara para estar dispuesto a dormir. Correcto. Entonces es muy importante que para todos ustedes que tienen problemas para dormir, yo me duermo de volada. Yo no puedo. Por lo menos una hora antes. ¿Cómo le haces? Terminen, apaguen celular, televisión, todo completamente, agarren un libro, tal vez como dice Manny, y pónganse a leer. La Biblia, agarren la Biblia ahí. Si no tienen libros, ¿no? Claro, bueno, se lo recomiendo. Aquí nos dice Laura Aguirre, pero ¿qué se hace cuando quieres irte a dormir temprano y tu comadre te quiere contar sus penas hasta altas horas de la noche? Bloquéala. Sí, apaga el teléfono. Sí, no, simplemente sí, ponlo en modo avión para que no entre ningún tipo de mensaje. Y si no, dile, comadrita, usted tal vez mañana no trabaja, pero yo sí madrugo. Nos vemos mañana. De hecho, saludos, Laura Aguirre. También Fernando Milán dice, encuerados y bien abrazados, empiernados. Ay, no, para dormir. Se cargan de energía y buena salud. También, ¿no? Oye, como que todos como quieren hablar del encueramiento. Vamos a hablar de eso más adelante. Eso es el siguiente programa. Nada más dije encuerados y todos comenzaron a poner. luego, ¿no? Yo no puedo estar ni dormido, ni abrazado, ni nada de eso. Me da calor, ¿no? Sí. Aléjate de mí, Satanás. Como que después sientes que te despegas del plástico, ¿no? Así como... Necesito mi espacio, mi privacidad para dormir rico. Sí. Sí, totalmente. Sí, yo pienso que hay etapas, ¿no? En las parejas hay etapas. O sea, que estoy mal acostumbrado. Y más adelante vamos a hablar de los errores. Tal vez ese fue uno de tus errores. Sí. No querer dormir así, abrazado. Totalmente. Ahora que lo veo, sí. Sí, y entonces, pues, la mujer quiere que la abraces, la apapaches o... Quiere sentir ese calor humano. Entonces, pues, ese es uno de los errores. Recuerda que tenemos ese tema más adelantito. Así es. Pero, así que ya saben, si quieren dormir, ¿qué te hace sentir mejor, no? Pero su importancia... Pues como hemos visto, va más allá de solo aumentar tu estado de ánimo. Correcto. O desterrar los pocos deseos que tienes, ¿no? El sueño adecuado es una parte clave en un estilo de vida saludable y puede beneficiar tu corazón, el peso, la mente y mucho más. No hablamos del peso, pero también la gente que no puede, que no duerme bien. Bueno, no Manu, porque Manu está bien, está delgado.
Pero sí tenemos la tendencia a subir de peso. Es mi caso, te estoy contando, porque tu rutina cambia. Sí. Despiertas tarde, desayunas tarde o no desayunas. Uh-huh. Y ya comes tarde o X cosa, o sí. cenas noche. Te desbalanceas en eso. Sí. Totalmente desbalanceado. O lo que sucede también, una de las excusas que yo he usado bastante, es de tal que... Tal vez esa excusa, ¿verdad? Sí, son excusas de que cuando llegas del trabajo, digamos los viernes, que empiezo a trabajar desde las... Ponme música bien triste. Empiezo a trabajar desde las 8 de la mañana y llego a mi casa a la 1 con un hambre que digo, no, voy a pasar con la señora de los tacos porque me los merezco, porque por eso estoy me trabajando. Los gané. Me los gané. Sí, ¿qué me importa? Tallas hay muchas. Voy a dormir bien a gusto. Y mucho, al menos yo he usado eso en varias ocasiones. Lo reconozco. Sí, igualmente. ¿Pero qué sucede? Luego no me puedo dormir porque estoy bien empanzonado. Sí. Bueno. Sí, sí, sí. O las agruras, ¿no? ¿Saben? Ya para terminar el tema, mi abuela siempre me dice esto. Uh-huh. Mi abuela me dice que el sueño es vital, ¿no? Porque sueño, dormir es vida. Mientras menos duermes, menos vida te toca. Y me lo dice mi abuela que tiene 85 años. Un saludo hasta California. Un saludo. Saludos. Así que duerman. 85 si años. Y con ese pensamiento nos vamos a nuestra siguiente pausa musical. No se vayan porque nos vamos a poner bien poéticos al regresar, ya que vamos a estar hablando de Frida Kahlo. Así es. Ya regresamos. Regresamos. Bien. Sintiendo, respira, esta es tu fortuna, libre como el viento y como la lluvia. Respira, esta es tu fortuna, libre como el viento y como la lluvia. Estamos aquí de regreso en Radiación Informativa. Pero respira.
hasta que salga el sol. Así es, es el tema de Mirella Chesa. Buenísimo. Que ella es la que canta el intro, la canción de entrada de Radiación Informativa, por si les gusta. La, 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 la. La, la, la. A mí me llena de energía cada vez que comienza el show por ese tema. Mirella Chesa, tuvimos la oportunidad de tenerla aquí en la casita Aranada Entertainment el año pasado, que estuvo en el festival de Ruido Fest. Es ella. Oh, buenísima. Y entonces tuvimos una entrevista, ella vino aquí, cantó con nosotros, trajo su guitarrita, que no sé cómo se le llame. Buenísima onda, y nos dio el permiso para usar su música. Qué padre. Respira es su último, su nuevo material, y entonces pues, nosotros aquí estamos promocionándolo. Qué Así bueno. que ya saben, Mirella Chesa. Mirella Chesa. Se escribe Mirella Chesa. ¿Cesa? Pero se pronuncia Mirella Chesa. Y fíjate que algo curioso, algo chistoso, que cuando llegó aquí empecé, hola, ¿qué tal? Estamos aquí con Mirella Chesa. Y me dice, ¿sabes qué, Jessy? Dice, eres el primer programa que llego y pronuncio mi nombre bien. Eso me pasa con mi apellido. Sí. Oh, ¿cacique? Cacique. O no saben cómo deletrearlo o pronunciarlo. Es cacique, cacique, es cacique. Con S. Cacique. Es que nosotros sabemos. Todos los caciques. Cacique. Es que nosotros sabemos por el queso. Correcto, pero no. El queso cacique. Hay que conocerlo un poquito más allá del queso. Más allá del queso. Ah, profundo. Oye, correcto. Hablando de Ruido Fest, esta camisa me encanta. ¿Te encanta? ¿La conseguiste ahí en Ruido Fest? Fíjate que este es producto de Tigre. ¿De Tigre de qué? Sí. Esta camisa la compré junto con la otra. Que la traje como hace dos semanas, y es producto de Tigre. ¿Qué es Tigre? Sí, porque la compré en la garra. Bueno, te encargo una L. Sí, elefante. Están bien baratas ahí en la garra. Las compro por $7. Consígueme una, por favor. Vas aquí en la 26, ¿no? Por quitarles clientela, pero te la dan en 25. La garra es la pulga para ustedes. Sí, pues no sé, la garra ahí. Bueno, luego me encanta, te encargo una, por favor. Sí. Ahí donde ponen sus puestecitos todos afuera. Ah, muy bien, y muy tú bien. Vas y le dices, no, le doy menos. Me dicen 10. No, le doy 8. Ok, 7 le doy. Ok, llévatela. No le doy menos, 10. Me encanta, te encargo una, por favor. Y, L. Y es que también, pues no tengo que esperar que sea el día de los de muertos. ¿Qué dice el público? Para traer aquí mis calaveras. Está muy padre, me gusta. Mira, es como ambientado al siguiente tema. Sí. Correcto. Sí, Frida Kahlo. La calaca. Sí, ¿Qué me pueden contar ustedes de Frida Kahlo? Ustedes que son muy seguidores de Frida Kahlo. A ver, cuéntame, Manu. No mucho. Yo sé que era esposa de Diego Rivera. Diego Rivera. Diego Rivera, ¿no? Rivera. ¿Han visto la foto? ¿Han visto a Diego Rivera? Está bien feo. Yo no sé qué le vio la Frida. Sí. El amor de Frida y Diego Rivera Fro es algo muy, muy, muy distinto, muy peculiar. Un amor. Y fíjate que vamos a hablar de este poema de Frida Kahlo, que las mujeres más se comparten entre sí. Qué hubo, ¿no? Muy fuerte este poema. Muy fuerte. Muy, muy profundo. Muy padre. Fíjate que quizá alguna mujer en tu entorno, tal vez tu hermana, tal vez tu amiga, tal vez alguna sobrina, ya compartió este poema para recordarse entre ellas que merecen un amor que realmente las valore tal y como son. A mí me gustó mucho. Vamos a estar compartiendo unas imágenes que tal vez ya conozcas a Frida Kahlo, ¿verdad? A ver, cuéntanos un poquito. Correcto, Jessy. Tal vez ya conozcan a la gran Frida Kahlo. O quizás no. Aquí como Manu. Es muy joven. Sí. Bueno, es una de las artistas que más comparten las mujeres entre sí a la hora de dar consejos. Uh-huh. Por sus escritos y su historia de vida en sí, ¿no? Nos recuerdan que realmente merecemos un amor que nos valore tal y como somos, con nuestros defectos y nuestras virtudes. Voy a cambiar. Esa es la canción. Estoy hablando con mucha verdad, con sentimiento, y me cortas mi inspiración. Por eso, por mí. Pero me encantaría decir esto nuevamente. A ver. Ya que Frida Kahlo nos recuerda en este poema que realmente merecemos un amor que nos valore tal y como somos, con nuestros defectos y todas nuestras virtudes. Y a lo mejor. Pero no llores. Yo pienso que de ahí se lo pirateó la Lupita, ¿eh? Oh, de la canción. Sí, ¿no? La de hoy voy tal a vez. Cambiar. Pero qué fuerte, qué profundo. Frida fue una pintora mexicana que tuvo una vida un poco difícil. Sí. Muy difícil, diría. Muy difícil. Padeció de poliomielitis, sí. Y después un accidente muy grave la dejó postrada en cama por mucho tiempo. ¿Sí? Ya provocándole lesiones en la columna, piernas, pie,
e incluso la infertilidad. Así híjoles. El arte fue su gran vía de escape, tanto de dolores físicos como la de tormentosa relación que tenía con el también pintor Diego Rivera. Diego Rivera, correcto. Muchas de sus obras son autobiográficas y retratan el sufrimiento. Decía ella, yo no pinto mis sueños, pinto mi realidad. Decía. Y fíjate que ver sus imágenes es impresionante, ¿no? Por el hecho de que son tan, a veces tan, tan crudas, ¿no? Y el hecho de saber que ella no lo veía como un sueño, no lo veía como una inspiración, sino que lo estaba viendo como su realidad. Claro, su realidad. Sí, ¿no? Después de este pues aparatoso accidente que tuvo, que pues la dejó tirada en cama, pues entonces fue algo sumamente difícil, ¿no? Y pues no solo se ha convertido en un ícono de arte mexicano, sino también pues le da fuerza y la entereza a todas las mujeres del mundo. Precisamente, pues también, fíjate, también me compré una playera de Frida. De Frida Kahlo por ahí también. Muy padre. En la misma boutique. La misma boutique de 3x10. De 3x10, ¿no? Y entonces tenemos aquí el poema que vamos a compartir a continuación. Me encanta. Pero como tú tienes más sentimiento, como que más... Lo iba a leer yo. Ok. Pero yo siento que como que te corresponde a ti. Tú le metes más injundia. Sí. Yo como encantado. Que le pones ese arte dramático, porque la gente que no conoce a Manny, que ahorita en un segundito vamos a hablar un poquito de lo que hace Manny. Él es actor. Gracias. Y lo hace muy bien. Y quiero que hablemos, vamos a hablar también de Mariposas Enjauladas, que de tu personaje, que estuvo muy padre. Muchas gracias, Jesse. Y la verdad que cuando terminó la obra, pues nos paramos todos a aplaudirte. Pero ¿qué te parece si nos lees este poema de Frida Kahlo? Que pónganle mucha atención, caballeros y damas, porque tiene mucha realidad en estas palabras, ¿no? Mucha verdad, y que pueden compartir ustedes con sus familiares que tal vez no lo han escuchado. Claro que sí, el poema de Frida Kahlo, las mujeres se comparten entre sí. Uh-huh. Bueno. Vamos. Y dice así: mereces un amor que te quiera despeinada, incluso con las razones que te levantan deprisa y con todos los demonios que no te dejan dormir. Mereces un amor que te haga sentir segura, no pueda comerse el mundo si camina de tu mano, que sienta que tus brazos van perfectos con su piel. Mereces un amor que quiera bailar contigo, que visite el paraíso cada vez que ve tus ojos y que no se aburra nunca de leer tus expresiones. Mereces un amor que te escuche cuando cantas, que te apoye en tus ridículos, que respete que eres libre, que te acompañe en tu vuelo, que no le asuste caer. Mereces un amor que se lleve las mentiras, que te traiga la ilusión, el café y la poesía. ¡Ay, qué padre! ¡Padrísimo, ¿no? Casi chillo. Por un abrazo. ¡Ay, no llores! Cálmese, a ratito saliendo. Me gusta mucho, ¿no? Porque fíjate, vamos a analizar un poquito este poema, ¿no? Y para todos aquellos que quieran, que lo quieran copiar en sus redes sociales, está en mi página de Radio, Jesse Hernández Radio TV, ahí lo pueden buscar. Pero mira, la primera estrofa dice: mereces un amor que te quiera despeinada. O sea, que como cuando te levantas por las mañanas, ¿no? Correcto. Que no tienes ni maquillaje, que te apesta la boca. Correcto. Todo, que tiene la lagaña. Las lagañas a todo lo que da, a todo lo verde, azul. Sí, ¿no? Incluso con las razones que te levantan deprisa. Uh-huh. Que quieres ir al baño corriendo. Sí. Y con todos los demonios que no te dejan dormir. Que vendrían siendo las preocupaciones, ¿no? Todos tus demonios. Todos tus demonios, todas esas cosas. Que te haga sentir segura ante todo eso. Sí, que pueda comer, que pueda comerse al mundo si camina de tu mano. O sea, que te da esa seguridad de estar junto a ti, ¿no? Sí. Que sienta que tus abrazos van perfectos con su piel. Esa expresión me llena. Sí. O sea, que encuentres esa persona que le puedas dar un abrazo y que haga esa fusión. De encaje, abrazo, ¿no? Y piel. Sí. Como mereces un amor que quiera bailar contigo. Sí, porque a veces no quieren bailar, ¿verdad? No sé bailar. Y ahora sí, bailar el son que te toque, ¿no? Sí. En cualquier momento de la vida. Exacto. Todo. Que baile contigo, que esté contigo. Que visite el paraíso cada vez que ve tus ojos. ¡Ay, mira! Eso es buenísimo. Está bien, no, y que nunca se aburra de esto, mira. Que nunca se aburra de tus...
expresiones. De tus chistes, de tu forma de ser. Tonterías, ¿no? Mereces un amor que te escuche cuando cantas. Ay, así cantes. Sí. Y que te apoye en tus ridículos. Sí. Que respete que eres libre. Que te acompañe en tu vuelo. Y que no le asuste caer. Sí. Sí, porque muchas veces queremos estar con nuestras parejas, y esto se puede aplicar tanto hombre como para mujer, ¿no? Solamente claro. Cuando hay triunfos, cuando todo está bien, ¿no? Pero también hay que estar ahí cuando cae. Cuando cae uno. Mereces un amor que se lleve todas las mentiras. Que traiga la ilusión. El café. Y la poesía. ¡Ay, ay, ay! Y no fue ensayado. Sí, este poema, ¿tú a quién se lo compartirías, Mau? Manu. Yo dije, Mau. No. Yo creo que tanto como amigos y mi mamá. Sí, a tu mamá, claro. Yo se lo compartiría a mi hija, fíjate. Ah, sí. Porque ella se merece lo mejor del mundo, ¿no? Sí. Merece un buen amor. Yo se lo compartiría a todas esas personas que han sufrido por un amor en su vida y que no van. Y que tienen que saber que a veces dejar ir es lo mejor que puedes hacer en la vida. Sí. A veces, cuando más quieres aferrarte a algo, es cuando más sufres. Así que mejor, let it go. Que dicen que los zapatos ni a la fuerza entran, ¿verdad? Así es. Así que ya saben, si quieren buscar este poema, está en mi página de Jesse Hernández Radio TV. Ahí está completito. Y así, grande es Frida Kahlo. Grande es Frida Kahlo. Toda su historia. Así es. Y aquí ya tenemos un comentario que nos dice Margarita Cuellar. Dice, uy, qué poemas. Viva Frida Kahlo. Viva. También Ana Muñiz. Ay, se subió. Con el ventilador prendido. ¡Ay! Para dormir, ¿no? Sí. Sí, para dormir. Y también veo a Soberanis, dice, grande mi Friducha. Súper. Súper. A ver, también Alex Pérez, tu banda, dice. Tu banda. Sí. También Carlos Guiñón dice, el café. Eso es todo. Saludos, jóvenes. Bueno, nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa musical. No se vayan porque vamos a hablar de los errores que cometen las parejas. Ya. Horrores, sí, ¿no? Ya no lo vuelvo a hacer. Así que no se vayan. Ya regresamos. Que te lleve la corriente y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Todo el mundo, deja que hablen, que yo no me confundo. Que importa que se queden mirando, total aquí lo que estamos es disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser. Quizás no estés mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo. Se puso cool, la fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú, la mecha la pongo yo.
Bueno, gracias por seguir sintonizándonos. Ya estamos de regreso aquí en Radiación Informativa con Manny Cacique. Manu Sotelo. Y aquí, Jesse, ¿qué haces? Pues aquí ando de sufrida. Ah. Ya, deja de andar de sufrida y mejor cuéntanos, sí, ¿eh? cuéntanos más de tu vida. Sí, háblame de ti. Cuéntame. De tu vida. De sufrida. No, mira, fíjate, producción que está al tiro nos trajo aquí luego el mandil, mira. No creo que soy mandilón, ¿eh? No vayan a creer que soy mandilón. No. O sea, para lo nada. Lo que se ve. Para nada. No, ya no lo que se ve, no sé. Sí, ya. Mira, saludos para Chile. Hola, saludos desde Chile, perdón. Hablábamos de Chile hace rato. Ay, el que hambre tiene. Ah, no te rías. No, es que estábamos hablando de que en Chile se celebra el Día del Niño. El 5 de agosto. Ese 5 de agosto. Sí. Saludos para las personas que se conectan desde Saludos Chile. Para Margarita Cuellar, que está en la ciudad de Chile, por allá. Ok, por el, qué diferencia, ¿no? Del país de Chile. País de Chile. Sí. Eso es lo que vamos a jugar con las palabras, te puede mantener en problemas. Sí. Como aquí hablamos de Frida Kahlo y tú vienes de sufrida. De sufrida, ando bien sufrido. Vienes como sufrida, Diego. De sufrido. Bueno, continuemos. Saludos para todos. Saludos para Carlos Cárdenas. Araceli Ortiz también. Juanita Aranda. Manden los saluditos en lo que me encuero yo aquí. Saludos para Claudi y Beth Noria. Ahora saludos. Eso viven en Iowa. Alex Fernando Pérez. DJ Correa. Saludos, brother. Alex Pérez también. Alex Pérez. Y Lily Keeper nos ven desde Cuautla, Morelos. Y sobre todo saludos para aquí a nuestras fans que están aquí en cabina. Que por favor nos dejen hablar. Sí, ¿verdad? A la Nava, Jennifer López, por favor, estamos en nuestro programa. Gracias. Ira, vas a ver. Saludos. Apágale el micrófono. Sí, fácil. También saludos para Abel Soberani. Un saludito para Laura Aguirre. Dice, yo quiero un mandil así, Jesse, please. Sí, ¿dónde lo consiguieron? Aquí lo vendemos a $100, en la módica cantidad de $100. El modelo no está incluido. Autografiado por... Qué bueno que no va a incluir. Pero bueno, continuemos, sí, chavos. Hago buen jale, o sea, de limpieza, digo. Contratado. Bueno, vamos a platicar un poquito con Manny, porque la última vez que estuviste aquí, nada más te prometí que íbamos a platicar contigo y no hablamos. ¿A qué te dedicas? Cuéntanos un poquito para la gente que nos está viendo y que no te conoce. Y yo que no. Oh, gracias. ¿A qué me dedico? Bueno, pues, como todo mortal trabajo, tengo dos trabajos. No, pero hacemos teatro aquí en Chicago, teatro local, comedia, uh-huh, en español. Lo último que miraste fue algo distinto, no fue comedia, fue un melodrama, ¿no? Sí. Que fue Mariposas Enjauladas, una obra de Edwin Tijerina, bajo la dirección de Sebastián Ligarde. Mariposas Enjauladas es una obra muy fuerte, lo cual sucede en una prisión de mujeres. Uh-huh. En esta ocasión mi personaje fue algo igual distinto, ya que interpreté a una chica transexual, a Luisa. Luisa, la diva, ¿no? Que le decían. Luisa, la diva, correcto, ¿recuerdas? Claro que sí, es que tu actuación, la interpretación del personaje fue, te robaste el show. Literalmente, ¿no? Muchas gracias. Entonces muchas gracias. Nosotros estábamos ahí bien cerquitas, estábamos Gracias, thank you. Y tenías algo que también me llamó mucho la atención, esa improvisación. Sí, todo mucha eso, improvisación. ¿Todo eso lo tenías ya planeado o era en el momento? Hay cosas que no se planean en el teatro y no. Improvisar, hay que improvisar. La vida hay que improvisarla. Es mejor improvisando la vida. Sí. Había partes que obviamente sucedieron cosas inesperadas y hay que saberlas trabajar, ¿no? Uh-huh. En esta ocasión, Luisa Diva te contaba la historia, el por qué está en la prisión. Uh-huh. ¿Qué la llevó a ser tal vez no mala, pero qué tuvo que hacer para romper la ley y no terminar en una prisión de alta seguridad? Uh-huh. Ella estuvo en la cárcel porque mató a su padrastro, por la razón que él la violaba y mató también a su hija, a su hermana, perdón, de Diva. Uh-huh. Y así todas las chicas tenían una historia muy, muy, muy profunda, ¿no? Unos monólogos súper fuertes de cada personaje. Sí. Estaba Erika, Rajetas, Úrsula, que era... Maffer. ¿Maffer cuál era? No, Maffer era... Erika, Rajetas. Sí. Correcto. También me encantó su personaje de ella. Estaba Ana María, como la sufrida. Estaba Clemencia, que era la santita, uh-huh, la monjita. Y Úrsula era la guardia.
Sí. Una obra muy, muy completa, llena de muchos subes y bajas, como pudiste ver, verlo. Te hacía reír, te hacía llorar, te hacía pensar en la vida, de valorar las cosas, ahorita que estamos en vida, ¿no? A tu familia, a tus hermanos, a tus padres, y a aceptar a tus familiares y a ti mismo como eres, ¿no? Ser libre. Porque ese era nuestro lema. La libertad se lleva por dentro. Mariposas enjauladas. Y al final terminaron con su libertad. De una manera u otra terminamos con nuestra libertad. Un final inesperado, pero muy padre, lo vamos a decir, por si tienen la oportunidad de ver Mariposas enjauladas. Ya próximamente vendremos con más fechas, así que estén atentos a Mariposas enjauladas. Esperamos estar de regreso muy pronto. Nueva temporada. Yo veía, trabajo por Pilsen, en el área de Pilsen, y veía póster Mariposas enjauladas. El póster estuvo muy dramático también. Sí, y lo veía y me quedé con esa espinita de ir a ver esa obra. Fue ahí en el... Y mira... En el Mood Entertainment, que queda sobre la Harlan, casi esquina de la Belmont. Hubieras podido conocer ahí a Manny. A la diva, de Manny. Diva. También el Friday estuvo muy, muy, muy interesante. Muchos de mis familiares o conocidos o colegas nunca me reconocieron en el flyer. Llegaban a ver la obra y decían, oye, pero no te ubico en la fotografía, ¿cuál eres tú? Mira, estoy aquí. Yo hacía lo mismo, porque enseñaba el flyer y decía, uno de aquí no es mujer, ¿cuál es? Y no te podían ubicar. Sí, claro, eso es el trabajo del teatro, ¿no? La magia, que puedes interpretar tan distintos personajes y caracterizarlos, y darles vida. Claro, dejando tu esencia en cada uno de ellos. Aparte de este personaje, ¿qué otros personajes has hecho recientemente? Antes de esto hice un monólogo de Tomás Urtursástegui, igual, comedia. Eres 80% improvisación y 10% el diálogo, ¿no? El guión. Drácula gay, el cual me dio mucha satisfacción. Drácula gay. A ver, ¿cómo estuvo eso? Es un monólogo súper cómico, el cual cuenta la historia de por qué se está muriendo, ¿no? Ya que estamos en una época en la cual ya no sabes a quién chupar la sangre. Okay. Porque antes tú podías chupar sangre de príncipes, de condes, de cardenales, y ahora qué, ahora puro naco. O sea, ¿no? Excuse me. De eso se trata la obra de Drácula gay. Habla porque le quitaron los colmillos, ¿no? Ajá. Se está muriendo porque no puede chupar sangre. Ah, oh. Bueno. Me dejó muchas satisfacciones este monólogo de Drácula. Me muero por volverlo a presentar. Es un monólogo de Urtursástegui bajo la dirección de Carla Galván de Teatro Tariacuri. Oh, excelente. Gracias. ¿Y qué más he hecho? He hecho mucha comedia. He hecho también teatro para niños, usando botargas. He hecho teatro en inglés, improvisación. Eso es lo que viene. Estoy a punto de tomar un curso con el señor Héctor Gomis. Oh, ok. Va a estar aquí en Chicago. De stand-up. Okay. Stand-up comedy. Espero tomarlo y presentarles mi nuevo show. Ah, de comedia. Estaremos pendientes. Oye, ¿qué dice tu familia? Dicen, ay, mi hijo es actor. La palabra actor en sí abarca mucho. No, soy actor. Soy un chavo que le gusta atreverse a hacer cosas nuevas, ¿no? Soy loco. Creo que de locos todos tenemos un poco. Actor no. Soy una persona que me gusta el arte. Me gusta expresarme en el teatro. Me gusta expresarme en estas artes, ¿no? Del teatro. Bueno, actuación, más que nada. ¿Y cómo podemos buscarte en las redes sociales si alguien quiere hacerte amigo? Claro que sí, pueden encontrarme bajo mi nombre, que es Manny Cacique. No soy muy de social media, soy Facebook, Manny Cacique. Mi teléfono es el... No es todo, Manny Cacique, ahí estamos. Espero, pues no nada, que vengan a conocer más del teatro y que apoyen todo lo que es local, ¿no? Tanto música, radio, teatro y arte, ¿no? Aquí piensan en mucho teatro, hay mucho arte, hay que apoyar todo latino, todo local, por favor. Y me gusta que esto está saliendo cada vez más porque hay muchas producciones en inglés, pero también hace falta producciones para la comunidad latina. Claro, llevo haciendo esto ya bastantes años, seguimos en la lucha, pero sí, poco a poco somos más visibles, poco a poco vemos más personas que les interesa esta arte, ¿no? Así que gracias por seguir apoyándome y esperen más de Manny Cacique próximamente. Gracias, Jesse, por el espacio. Claro que sí, ya te debía comentarles un poquito. Hablé mucho, ¿no? No, está bien. Thank you. Aquí reinando espacios. Bueno, vamos con el siguiente tema: errores más comunes que cometen las parejas.
Ándale. Oh. Sí, fíjense, las relaciones de amor no son siempre fáciles. Me lo dirán a mí. Cálmate. O quizá es que las hacemos demasiado complicadas. Okay. Sea como fuese, si uno ha sido lo suficientemente valiente para querer, dejarse querer y comprometerse con la unión que se establece a través de ese sentimiento, ¿no? Hay que evitar cometer ciertos errores que actúan en deterioro y en la pareja, ¿no? Ajá. Y que en ocasiones pues siguen evolucionando y que rompen esa solidez que hay, ¿no? Así lo cree la profesora de psicología de la Universidad de Massachusetts, aquí en los Estados Unidos. Ella se llama Susan Kraus, quien en un artículo publicado en la revista Psychology Today indica 9 desatinos que generalmente se cometen en una relación. 9. Y 9. Digo esta información de dónde proviene para que no vayan a decir ahí el Jesse ya, ya se siente inventó, muy, ¿no? muy especialista, el Jesse ya está dando consejos de pareja, cálmate, ¿no? No, esto es una información que estamos compartiendo que es real y está en la revista Psychology Today, así perfecto. Que ya saben. Pero son ¿qué te 9, parece? Son 9. Si 9 son 9. 9, 9 okay. Los que sean, aquí lo vamos a compartir. Okay. Comenzamos con el número 1. El número 1 es dar a la pareja por sentado. A ver. ¿Cómo así? A medida que la relación prospera, muchas personas normalizan a su pareja. Se olvidan de los gestos cariñosos, esas pequeñas costumbres que al comienzo del idilio se refuerza casi a diario. ¿Quién no le ha llevado el desayuno a la cama a su compañero o le ha regalado flores el simple hecho de verle sonreír? ¿Quién? Yo flores, creo que sí. Las relaciones amorosas hay que cultivarlas, cuidarlas y darle la importancia que se merecen. Así es, no darla por sentado. No, pues ya es mi novia, ya es mi esposa. Ya te tengo bien amarrado. Ya no necesito tener detalles, se nos olvida, se nos hace fácil, ¿no? Nada en esta vida es seguro ni para siempre. Así es. Si llega el día de que dejes de ser detallista o amoroso o amorosa con tu pareja, pregúntate cómo sería tu vida sin ella o sin él. Wow. Y cómo interviene en tu bienestar emocional. ¿No? Para todos aquellos que tenemos una pareja, pues podemos pensar, ¿no? Okay, bueno, ¿cómo sería mi vida realmente si así es. No tuviese? Sería un desastre, sería muy triste, tendría mucha soledad. No permitas que tu relación se derrumbe por falta de atención. Si la persona con la que compartes tu camino contribuye a tu felicidad, a pesar de los años. Así que es muy importante no dar por sentado una relación. Ese es uno de los primeros errores. Claro, porque te acostumbras a vivir con alguien o vives con alguien, ese apego, pero nadie te enseña a vivir sin esa persona. Uh-huh. Es así. Qué fuerte, ¿no? Y aparte cuando es tu complemento, ¿no? O sea, cuando está aportando a tu vida, ¿no? Estás creciendo claro. juntos, pero ya no si empiezas ya a no cuidar esa relación. Claro. Me vas bueno, dejando. Punto número 2. Desarrollar una dependencia enfermiza. Por ejemplo, insistir a la pareja con preguntas constantes sobre si te quiere o no, si es fuerte su compromiso con la relación o exigir atención y muestras de afecto, ¿no? Ejerce el mismo efecto negativo que el error número 1. Esto quiere decir que puede provocar el alejamiento de la persona con la que se mantiene una relación, aunque en este caso por desgaste emocional, producto de tanta preguntadera y sobre todo desconfianza. Sí. Que mucho totalmente. La desconfianza también implica mucho. Sí, ¿no les ha pasado de que ¿y si me quieres? ¿Y me quieres? ¿Y por qué no dices que me quieres? Pues porque te quiero. Si no te quisiera, no estaría contigo. Entonces, hay esa dependencia, ¿no? Esa dependencia. Que es demasiada, que es extrema. Y pues que el cansa. Tóxico. Sí. Muy tóxico. Enfermizo también. Enfermizo. Demasiado. A mí, cuando alguien se acerca y me dice, oye, Manny, te quiero. Yo me pregunto, oye, ¿para qué me quieres? ¿Me quieres joder? ¿Me quieres chingar? Sí, ¿o qué? Sí, te quieren bien lejos. Me quieres bien lejos. Solo tengan cuidado cuando alguien te diga te quiero. Pregúntate, ¿para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué? Y a lo mejor tú quieras también. Claro, pero nunca sí, sabes. Depende. Depende de la situación, ¿no? Bueno, claro. Otro error que también se comete en las parejas es hacer partícipe a todo el mundo de la vida privada de tu pareja y los pormenores de la relación. Hay que saber discernir entre pedir consejo y apoyo a terceras personas en momentos puntuales y contar con todo lo que acontece dentro de la pareja, incluido las propias confidencias que el compañero o la compañera deposita en nosotros, ya que esta actitud daña pues, la confianza dentro de la pareja, producto de una sensación de falta de lealtad, fíjate, además de poner en peligro el mundo que se ha construido en conjunto, algo que únicamente pertenece a los dos miembros de la relación. Claro. ¿Qué sucede cuando ya la comadre sabe que a ti te gusta hacer ciertas cosas?
Ya pierden el respeto hacia uno mismo también. Sí, ¿no? O que los caballeros, hay muchos caballeros de que tienen la costumbre de contar cosas entre los amigos, porque es cosa de hombres, sacar las cosas de la alcoba para sentirse uno bien. Porque luego de broma en broma la verdad se asoma, ¿no? Uh-huh. Y siempre cuando hay terceros en la relación ya es un big no. No. Así que es un error muy grande. Un secreto a voces, ¿no? Yo sé que hay un dicho que dice, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, pero no siempre eso funciona así. No. Aquí eso de andar ventilando cosas de la pareja es un grave error. Es un big no. También este punto es quejarse de la pareja con todo el mundo excepto con él. Te quejas con la mamá, te quejas con tu mamá. Pero menos con la pareja. Con la familia. Ay, es que ya me tiene harto esto. Y ahí entra como toda la familia, ¿no? Ya defender compartir con otros nuestra infelicidad, frustración o los momentos emocionalmente bajos que se experimentan con la pareja es una actitud humana y totalmente lícita. Totalmente. Claro, no con todos, recuerda el punto 3, ¿no? Que es lo que estamos hablando anterior. Pero no cuando olvidamos hacer partícipe a nuestro compañero de que es algo en su forma de actuar lo que está provocando ese conjunto de sentimientos negativos. Así es. Y fíjate que tenemos un comentario aquí que nos mandó Bell Soberanes. Dice, los errores más comunes podrían ser esperar algo a cambio, suponer que nuestra pareja nos tiene que leer la mente, dar todo por hecho, celos extremos, dejar de conquistar en todos los sentidos. ¿Qué más? Mucho más. Está muy bueno. Qué buen comentario. Oye, de hecho hay varios comentarios. Por poco tiempo no podemos leer todos, así que... Ya durante la semana nos daremos cuenta, ¿no? También esta actitud puede provocar que con el tiempo seamos incapaces de ver las virtudes de nuestro compañero por centrar demasiado la atención en lo que nos crea molestar de él. Resulta impredecible saber comunicar a la pareja nuestros sentimientos. Ya como uno se bloquea, yo creo que en ese momento. Muchas veces por el hecho de que ya ha habido problemas previos, es de que tal vez no quieres confrontar a tu pareja, ¿no? Porque tal vez no me gusta esto y se me hace más fácil desahogarme con otra persona que con él mismo. Pero qué terrible es cuando tu pareja, tu novio, tu novia, se da cuenta de que otras personas saben que tienes un problema con él y no lo has hablado directamente. ¿Cómo lo enfrentas, no? ¿Cómo, cómo reaccionas al decir, sabes qué, sí, se me salió? No, es que no se te debería salir esto, ¿no? O muchas ¿En veces... ¿En qué momento dejaste de... se rompió esa... Esa línea de comunicación. Correcto. Que debe de haber, porque en muchas ocasiones queremos decir las cosas, pero como no vemos resultados, no vemos que cambie la situación, entonces tomamos una actitud de que, ¿ya para qué le digo? ¿Ya para qué le digo a él? No va a cambiar. Y esto nos lleva al punto número 5. Desarrollar una actitud pasivo-agresivo. Esto quiere decir que este tipo de comportamientos puede materializarse de formas muy diversas. La más común implica dar la razón constante a la pareja como forma de evitar cualquier tipo de confrontación con ella, peleas. Sin embargo, Jesse, esta actitud cierra cualquier tipo de comunicación con tu compañero o compañera e impide que se expresen las verdaderas necesidades de los miembros en la relación. Sí, pues agarras esta actitud de que, pues, ¿para qué le digo si no me... ni cambia? Ya no hay comunicación en sí. No. Se pierde todo. Se pierde y ahí se empieza a llenar esa bolsita. Ese buchito, ¿no? De problemas que llega un momento en que se rompe y entonces ya se hace un problema sumamente grave. Así que hay que... hay que tratar de no desarrollar esta actitud pasivo-agresiva. Y hay que pasivo, enfrentar las cosas, agresiva, ¿no? Porque fíjate, navega como pasivo. Sí, pero... Pero es una actitud agresiva. Totalmente, el hecho, de no comentar, expresar lo que está sucediendo dentro de ti. También otro error que hacen todos ustedes ahí en sus parejas. Yo el perfecto, ¿no? Cuestionar constantemente la relación. Esta actitud es un signo de que la persona en cuestión duda de que la unión con su compañero, con su compañera, vaya a durar en el tiempo, ya sea por miedos, por falta de autoestima, por desconfianza o por algo, etcétera, ¿no? Por diferentes motivos, ¿no?
esta alerta constante provoca que inseguridad en el otro miembro de la pareja, ¿no? O sea, ¿por qué me estás preguntando todo esto, ¿no? Lo que fomenta que el compromiso en la construcción de un futuro en común se vea, pues como que lo van a pensar un poquito, ¿no? Se vea un poquito mermado, ¿no? Sí. Este cuestionamiento constante. Es como, ya, ¿por qué no? Nunca terminan de cuestionarse ellos mismos a veces. Sí, sí, pues ya, vive el momento y olvídate de que si van a estar juntos, cuando menos te des cuenta, van a pasar 10 años. Sí, pero sobre todo esa inseguridad que fomenta hacia uh-huh. otra persona es terrible, ¿no? Sí, sí, el hecho de no saber. Traumatizante. Uh-huh. Así dicen, que... dicen, ¿no? Sí, el primo de un amigo, ¿no? ¿A cuántas personas has traumatizado? Alguien me dijo. Decía, no pasa nada. No pasa nada, sí. Mírate. El siguiente punto es no tomar a la pareja en serio. Grandísimo. Eso es muy cierto también. Si es bien cierto que en la vida es fundamental tener prioridades, hacerle saber a la pareja qué nivel de la lista de cosas importantes en nuestra vida le hemos asignado. Es algo completamente innecesario. Uh-huh. No es impredecible decidir en todo momento qué está por encima de qué, ni ser tan cuadriculado así como. Ni metódico con nuestros valores. Menos aún cuando este comportamiento puede suscitar que nuestra pareja sienta menospreciada. Suele suceder también mucho y por eso creo que también tiene muchos problemas. Sí, hay que tomar en serio a nuestras parejas, hay que dejarles saber la importancia que tiene nuestra vida, porque digamos, como estábamos mencionando en el punto número uno, de que no des por sentado, de que ya porque está contigo, ya porque se casaron, ya no le tengo que expresar lo que siento, ¿no? Hay que dejarles saber. Lo mucho que significa para ti. Sí, hay que regar el jardín. Hay que regar el jardín, ¿no? Diario. Sí, hay que regar la plantita. Pues sobre todo, muchachos, nunca, pero nunca de los nunca, darse por vencido. Que es otro error también, sí. el darse por vencido. Sí, nunca darse por vencido. La vida en sí es un constante desafío y en ocasiones una dura lucha repleta de problemas con los que hay que aprender a lidiar día a día, ¿no? En esos momentos es difícil, de dificultad cuando hay que ser conscientes de que el otro miembro también sufre, de que también necesita consuelo y apoyo, del mismo modo que nosotros, ¿no? En su momento, cuando la vida nos azota. Así es, ¿no? Nunca hay que darse por vencido una relación, hay que levantarse. Si hay algún problema, hay que pues lidiarlo, hay que buscar una solución. Juntos, o tal vez si se necesita una tercera persona también, ¿por qué no, verdad? En ocasiones, pues no sabemos todo. Siempre que uno está, híjole, es que tengo problemas de aquí, tienes el yo enfermizo, es que yo esto, es que yo lo otro, es aquello. Pero también otra persona necesita escuchar eso, sentirse apoyada, escuchada, y sobre todo saber que ambos estamos sufriendo, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que, el temor que tienes tú? ¿Qué temor tiene ella? Ay, mi mano, sí sabes. También la falta de esperanza. En muchas ocasiones una relación pasa por dificultades que necesitan el esfuerzo de los dos para superarlas, ¿no? La sensación de desesperanza en relación con que las cosas pueden solucionarse tiene su origen en determinadas distorsiones mentales negativas apoyadas en frases como, si va mal ahora, irá mal siempre. O la vida no debería de ser tan complicada, ¿no? Este tipo de pensamientos fomentan el negativismo e impide ver los puntos positivos en la relación y seguir hacia adelante juntos. Muchas veces ya las parejas, estamos hablando de parejas, ¿verdad? Empiezan a ver un cambio y empiezan a perder esa fe de que tal vez esto no va a funcionar. Y se olvidan de todos esos detalles o esas cosas positivas, que sí trabaja la persona, que es responsable. Tal vez están pasando por una etapa, por un problema, pero lo pueden superar, ¿no? No hay que tener estas distorsiones mentales negativas que hacen mucho daño en la pareja. Mucha comunicación. Mucha comunicación. A veces también es como, depende de la pareja, porque hay ocasiones que eso mismo la pareja ocupa para atacarse. Sí. Y eso es como... Están bien, pero están mal. A ver, explícame un poquito más. Está bien, pero está mal, ¿no? A ver, ¿cómo? Como por ejemplo, hay ocasiones que... Como un cantinflazo. Chale, chato. A ver. ¿Qué pasó? No. Hay que ocasiones que a lo mejor buscan a terceras personas como para apoyarse, ¿no? Pero como a lo largo, la otra persona dice... como que empieza a agarrar las cosas negativas.
y en vez de salir juntos, decide tirarle más. Oh, ok. Busca, usa los errores, los de, errores de la pareja, ¿no? Para hundir más la relación, ¿no? Claro, para decir, no, ya no hay, ya aquí ya no hay nada, ya, ya, ya. Esa esperanza, esa fe que teníamos que para salvar la relación ya no funciona. Yo quiero regresar con la niña de los memes. Ah, ¿qué dice tu mamá? Dice mi mamá que si vas a quererme, quiéreme bonito. Ay, ay. Y a mí todo el programa se me quedó esa. creo que ese fue el mejor meme que me encantó. Manny, así que. Dice ay, mi mamá que si vas a quererme, quiéreme bonito. Así ay, es. Así que ahí está, chicos jóvenes, pues algunos datos interesantes de los errores más comunes que se cometen en la pareja. Hay que estar muy al tiro, ¿no? Hay que darle, no hay que dar por sentado la pareja que ya es tuyo, ya te casaste. Hay que tratar de no desarrollar una dependencia enfermiza, que si no está me muero. También otro error, hacer partícipe a todo el mundo de tu vida privada. No, de chismosos. Lo que hacen en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿no? Así es. También, que estos errores se conviertan en lecciones más que nada. Así es. También quejarse de la pareja con todo el mundo, excepto con la pareja misma, es otro mega super error. O desarrollar una actitud pasivo-agresiva también. Sí, esta me gustó, ¿eh? Porque sí, yo pienso que muchos usamos esto, ¿eh? Estamos así como que muy indiferentes, pero le estamos dando. Estás guardando ese coraje, sí, de soltarlo en su momento. No. También otro error, no cuestionar tanto, constantemente la relación. No tomar, hay que tomar la pareja en serio. Sí. Y sobre todo nunca, pero nunca darse por vencido. Así es, y que tampoco... Y que tampoco falte la esperanza. La esperanza. ¡Ah, qué bonito! Bueno, chicos... ¿Qué? Como todo inicio tiene su final, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Ay, no, diga. Sí, ¿tú crees? ¿Qué dice mi mamá que no empieces? Dice mi mamá que hagan 3 horas. No, dice mi mamá que nos esperen la próxima semana. Así es, quiero agradecer a Manu Sotelo. Sotelo, me tienen bien confundido ustedes entre Manu y Manny. Manu Sotelo, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todos por sintonizarnos. El club de fans también, ¿no? Ah, sí, claro, el club de fans. Gracias a Manny Cacique por estar aquí. Gracias a Jesse por invitarnos. Sí, gracias por sintonizarnos. Nos esperamos ver pronto y qué bonito programa tienes. Oh, gracias, muchas gracias. No, pues es el programa, pues es la cooperación de aquí de todos en Aranava. Y pues estamos muy contentos. Quiero agradecer, claro que sí, a nuestra productora Araceli Nava y también a Jennifer López en producción. Thank you. Y pues recuerden que Relación Informativa se transmite todos los martes a partir de las 8 de la noche aquí por Facebook Live, por la página de Aranava Entertainment. Compartan el video, que más gente se informe. Y pues nos vemos la próxima semana. Se despide de ustedes su amigo Jesse Hernández. Y recuerden que la noticia es el impacto y nosotros somos Radiación Informativa. Buenas noches. Buenas noches.